El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Gran foro de candidatos del Departamento de Nariño al Congreso de la República. Sus perfiles, propuestas y visión del nuevo gobierno en Colombia. Las necesidades y fortalezas para el suroccidente del país. Martes 1 de marzo, bloque 1, Cámara de Representantes. Miércoles 2 de marzo, bloque 2, Cámara de Representantes. Jueves 3 de marzo, candidatos nariñenses al Senado de la República. Hora 7 de la noche. Posterior al foro, mesa de análisis de las propuestas y campañas políticas con invitados especiales. Transmisión por CNC Pasto. CNC más a nivel nacional, redes sociales y canales aliados. CNC Pasto, el canal de la democracia. Saludo cordial a todos los televidentes de CNC. CNC Plus, redes sociales propias, Nariño Noticias y los canales aliados que nos enlazan en este momento en este primer encuentro directo con los candidatos al Congreso de la República. Hoy tendremos el primer grupo de aspirantes a la Cámara de Representantes, quienes contestarán un cuestionario técnico sobre las propuestas y necesidades del Departamento de Nariño. Para este ejercicio contamos con la presencia de nuestro director de noticias, Pablo Paz, quien será el moderador durante estos tres días de foro y el análisis de dos profesionales que calificarán las propuestas y desempeño de los aspirantes nos acompañan posterior al foro el ex rector y docente de la universidad de nariño carlos solarte portilla también fidel díaz terán docente y ex presidente ejecutivo de la cámara de comercio la ubicación de los candidatos fue sorteada minutos previos al encuentro para el desarrollo del gran foro tendremos un espacio de un minuto con 30 segundos para la respuesta y una réplica en el caso de solicitarse de 30 segundos Hoy en el escenario contamos con los candidatos Eric Velasco, Andrés Miranda, Andrés Zúñiga, Juan Daniel Peñuela y Juan Carlos Mera. Sean ustedes bienvenidos a este Foro por la Democracia por el canal CNC. Un saludo cordial para todos los televidentes y aquí estamos nosotros con este foro por la democracia del canal CNC. Muchas gracias a todos los que están hoy haciendo presencia en los candidatos y por supuesto también a los televidentes y seguidores en redes sociales. Vamos a entrar en materia y de una vez con lo que es la presentación de los candidatos. Tienen dos minutos para que le digan a los televidentes quiénes son, por qué están en esta aspiración a la Cámara de Representantes y por supuesto un poco más adelante ya el tema de las propuestas. Iniciamos con el candidato Eric Velasco del Pacto Histórico bienvenido eric muchas gracias paulo un saludo especial a ustedes a cnc por la invitación que nos hacen a este foro de candidatos a la cámara de representantes mi saludo especial también a los compañeros de panel yo soy eric velasco tengo 37 años orgullosamente nariñense y soy candidato a la cámara por el pacto histórico en nariño hoy vengo representando las banderas de una lucha social que inicié cuando fui estudiante de la Universidad de Nariño y posteriormente vinculándome a un montón también de luchas en defensa de la ciudadanía. Esa defensa de los derechos de la gente me llevaron a ser concejal durante siete años en Pasto. Esa curul, la gente lo sabe, estuvo siempre al servicio de la gente, al servicio de las luchas ciudadanas, al servicio de la denuncia de las irregularidades que también existen en nuestra función pública, de manera independiente. Eh, Fungimos en este cargo, pero también acompañamos iniciativas que hoy son política pública en el municipio de Pasto. Quiero llegar a la Cámara de Representantes para representar al departamento de Nariño, que no tiene voz en el Congreso de la República. Infortunadamente, hoy este departamento está capturado por las maquinarias que no permiten que tengamos una voz auténtica en el Congreso de la República. Estas voces en la Cámara de Representantes y en el Senado, infortunadamente, son cómplices de todo el desastre que se ha venido surtiendo en materia económica y social en el país. Hoy necesitamos una voz allá que esté defendiendo los intereses de campesinos, afros, indígenas, de la juventud que salió a movilizarse el año pasado. Necesitamos un cambio y este año 2022 tenemos la posibilidad de hacer estos cambios. Tenemos que liberarnos de nuestros verdugos, tenemos que votar decididamente y bueno, aquí está esta candidatura. Para seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida, defender los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, candidato Eric Velasco, por respetar el tiempo también. En este momento, Andrés Miranda, del Movimiento Dignidad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Acénense la invitación tan especial. Compañeros panelistas, un gusto estar el día de hoy. Mi nombre es Andrés Miranda Montenegro. Eh, eh, tuve una experiencia de 10 años en el sector público. Fui director nacional de bomberos. Ha al Ministerio del interior y de justicia. En esa oportunidad logramos sacar varios proyectos de ley, las más importantes fueron la 1575 que reglamentó el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y la 1523 que organizó el Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres. Gracias a esas dos normas pues hemos protegido gran parte de la nación en todo el tema de respuesta a desastres. Soy agricultor y ganadero hace 25 años. Una de las, de las mayores eh, experiencias, y obviamente eh, para proyectar, si es que a bien los nariñenses tienen escogerme para el Congreso, Oye, es la eh, profunda crisis agropecuaria que se encuentra en el departamento. Los ganaderos y agricultores están prácticamente en la bancarrota y obviamente hay que tomar las medidas necesarias. Dignidad es un partido joven, nació hace un año. El senador Jorge Enrique Robledo ha sido uno de los defensores de estos importantes regrones de la economía nacional. Aspiramos a renegociar los TLC, a activar las salvaguardas con una línea de urgencia en el Congreso de la República. No podemos esperarnos a proyectar Leyes, si no se tienen que hacer un consenso inmediato con el Ejecutivo para sacar a Nariño de una crisis tan profunda. Esperamos trabajar en equipo con todas las líneas políticas y una concertación porque Nariño no se merece más sufrimiento del que ha tenido todos estos años. Muy bien, en este caso Andrés Úñiga, Partido Cambio Radical, bienvenido y su presentación. Bueno, Pablo, eh, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al canal CNC. Un saludo para usted, para las personas que eh, están siguiendo este debate. Mi nombre es Andrés Zúñiga. He tenido la posibilidad de vincularme al servicio público ya hace más de 15 años, desde donde hemos venido realizando diferentes acciones, siempre en procura de acompañar a los menos favorecidos en procura de sacar adelante gestiones importantes en el acompañamiento que hemos venido realizando a los diferentes líderes y lideresas en el departamento, en el entendido que el servicio público y la política es un instrumento de desarrollo. Soy padre de dos hermosos hijos, Mariana y Juan Andrés, hombre casado, eh, hijo de dos educadores, de dos maestros. Eduardo y Josefina, mi padre tuvo el honor de haber sido gobernador de Nariño y desde allí empecé a comprender que las luchas que debemos siempre sacar adelante por nuestro departamento deben ser esas luchas que, como lo dije hace un momento, estén en procura de mejorar las condiciones siempre de los menos favorecidos. Eh, les manifestaba que he estado ya hace más de 15 años en el, en el sector público. Eh, he sido asesor eh, jurídico en diferentes municipios, asesor del despacho del señor gobernador para proyectos estratégicos. En dos periodos tuve el honor de representar a los y las nariñenses desde la Asamblea eh, y ahora quiero llegar a la Cámara de Representantes. Sé que lo vamos a lograr porque hemos realizado un trabajo serio, un trabajo responsable, un trabajo en el que se puede creer. Y queremos darle continuidad a lo que se ha venido haciendo bien, siempre con transparencia, con honestidad y con compromiso por nariño. Muchas gracias. Juan Daniel Peñuela, Partido Conservador, su presentación. Bueno, muy buenas tardes. Eh, un saludo muy cordial a CNC. Gracias por la invitación y a todos y todas quienes nos siguen también en la transmisión. Soy Juan Daniel Peñuela, nací aquí en la ciudad de Pasto, eh, casado. Ten, soy padre de Luisa María, de ocho años abogado, eh, especialista en Derecho Administrativo, Comercial y Gobierno, y una maestría en Derecho Económico, eh, dos veces concejal de la ciudad de Pasto, dos veces diputado del Departamento de Nariño, he venido construyendo una carrera política paso a paso, presidente de las dos corporaciones, profesor universitario por más de 15 años en diferentes instituciones de aquí del Departamento de Nariño. Y desde las credenciales de concejal y de diputado que el pueblo de Pasto y de Nariño me han honrado con, con obtener, pues siempre he hecho un, un trabajo eh, serio, responsable, eh, dedicado a, a las necesidades y proyectos que necesita el departamento de Nariño para avanzar. Soy un convencido en que desde nuestras credenciales debemos seguir impulsando las condiciones que le permitan a Nariño construir esas posibilidades para que el sector privado sea el gran generador de empleo que necesita la región, para que se impulse el emprendimiento, se impulse la industria en los diferentes sectores, porque allí están las oportunidades y el desarrollo social y económico que necesita Nariño para aprovechar todas sus potencialidades. Eh, he estado ejerciendo desde mis credenciales vocería nacional en diferentes proyectos. Eh, no soy de, de los concejales o diputados a los que no se les conoce la voz. Siempre hablé, propuse, debatí, hablé duro cuando fue necesario hacer control político. Y mi hoja de vida no tiene una sola mancha. He sido un hombre honesto, transparente y recto en el ejercicio de mi actividad política. Muchas gracias. Juan Carlos Meira, Partido Liberal. En primer lugar, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los amigos de CNC. Y obviamente un cordial saludo a las personas que a través de los distintos medios están pendientes de este debate. Juan Carlos Mera es una persona que viene del sector empresarial, una persona que viene del sector privado. Es la primera vez que está en estos temas políticos. Eh, nací en Túquerres hace 53 años. Después mis padres trasladan su vida a la ciudad de Ipiales, donde pasé mis años. Eh, niñez y de juventud, me voy a estudiar medicina, soy médico, eso me permitió en, ese, en esa labor eh, eh, social que ejercemos los médicos, estar en el municipio de Policarpa, trabajar en el municipio de Ricarte con los indígenas Aguá, llegar después al municipio de carlos Carlosama y hace 20 años vivo en la ciudad de Pasto. Estudié eh, temas de especialización en las áreas administrativas de, de la salud, y maestría en la Universidad del Valle, maestría en salud pública en la Universidad del Valle. Desde el campo de lo, de lo privado, desde el campo de lo empresarial, hemos hecho allá un ejercicio muy interesante, muy importante. Tres cosas nos, nos, nos alimentan. La primera, la construcción de tejido social. Somos unos convencidos que la generación de empleo es lo que posibilita esa construcción de tejido social. Lo segundo, el rescate de obras importantes como la clínica que en otro era del seguro social o ahora el hospital San José de Túquerres, una propuesta desde la empresa privada desde el empresarismo y trabajando desde la responsabilidad social empresarial con un trabajo por el bien común y sobre todo un trabajo en equipo que es lo que nos caracteriza con un principio claro de transparencia y rectitud y eso es lo que ponemos al servicio hoy. De esas necesidades que tienen los habitantes del departamento de Nariño. Muchas gracias y muy eh, agradecido por el respeto por el tiempo, que es lo importante para el avance de este debate. Vamos a empezar con esta serie de preguntas. A partir de ahora, un minuto treinta por cada uno de los candidatos alrededor de estos ejes temáticos y unos componentes especiales para que sean precisamente las respuestas concretas y, sobre todo, con base en las necesidades de esta región del país. El departamento de Nariño enfrenta una grave crisis por la situación y la presencia del conflicto armado en la actualidad, lo que ha provocado una crisis humanitaria reflejada en desplazamientos, confinamientos, entre otros. Para los candidatos, ¿cuál es su propuesta para que el Estado pueda recuperar la seguridad en el territorio en un departamento como Nariño? Inicia, en este caso, el candidato Andrés Miranda. Bueno, buenas tardes. El tema del desplazamiento humanitario es un tema supremamente complejo y tiene componentes específicos y obviamente nace de la degradación social del pueblo. pueblo. Entonces, cuando el pueblo está con hambre, cuando el pueblo no trabaja, cuando el pueblo tiene problemas en, en adquirir con facilidad todos los productos de la canasta familiar, generan violencia. El tema de los desplazados, Colombia, no sé por qué, no ha acudido a las instancias que tenía que acudir. Naciones Unidas ha debido de eh, ingresar al país hace muchísimo tiempo para generar entre Estado y Naciones Unidas procesos más eficaces para el manejo de este tipo de la población. Obviamente esto va de lado a un proceso de paz que este gobierno no ha cumplido, no ha ejecutado y todos los proyectos de ley tendientes a mejorar las condiciones de desplazados y minimizar las violencias han estado estáticos, entonces desde el Congreso tiene que iniciarse esa dinámica para que todos esos proyectos de ley que están refundidos por el estado actual, se pongan en práctica y el apoyo internacional precisamente para preservar no solamente el tema humanitario, sino el tema de derechos humanos, el tema de mejor calidad de vida y obviamente procesos que permitan que la ciudadanía mejore sus condiciones sociales. El candidato Andrés Zúñiga. Gracias. Eh, realmente el departamento vive una crisis sin precedentes, el departamento y el país pero en particular Nariño. Nariño tiene una serie de complejidades que lastimosamente aún no se han logrado resolver. Y son problemas eh, que le hacen un daño en general a la sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y eso eh, ha hecho que de una u otra manera eh, el conflicto, que es el principal problema, que insisto, aún no hemos logrado superar, teniendo en cuenta que este gobierno decidió eh, dejar de lado el acuerdo de paz, no implementarlo, pero a la vez también eh, impedir que se pudieran avanzar en procesos importantes, que desde incluso antes del mismo proceso de paz ya venían eh, siendo temas que se eh, tenían dentro del tintero para poder lograr que las personas que lastimosamente se han dedicado a actividades, eh, digamos, como el... Eh, los cultivos ilícitos, que son fruto eh, para que se vayan generando este tipo de situaciones como los desplazamientos, pues lastimosamente al contar o al no contar con oportunidades, pues nos damos cuenta precisamente que ese abandono del Estado es lo que de una u otra forma ha hecho que la situación de seguridad, de violencia en Nariño tenga hoy problemas supremamente difíciles de manejar y que precisamente los desplazamientos sean fruto de ello. Bueno, muy bien. Ayú, me perdí. Porque... Sí, sí hubo, hubo un inconveniente ahí con, con su counter <laughs> sí. y lo vamos a tener en cuenta. ¿Nos va a decir producción si ya lo restablecemos? Eh, para continuar con la pregunta, sí, correcto perfecto, ya tenemos entonces el conte, le ofrecemos disculpas al candidato Andrés ahora, Zúñiga ahora, ahora le damos permitir... para poder sí, complementar sí, el... sí le vamos a permitir, terminamos la ronda le damos los 30 segundos ah, de réplica para que pueda cerrar eso, bueno, muy bien y la, la respuesta del doctor Juan Daniel Peñuela sobre eh, cuál sería la propuesta del Estado para recuperar la seguridad en el territorio bueno, Pablo, en el año 2016 se firmó un acuerdo de paz que desde luego respaldamos, el que condujo a que las FARC se desmovilizaran, pero lo que nunca paró fue el narcotráfico, eh, las rutas ilegales, eh, el control de estos negocios por parte de las estructuras criminales, y eso es lo que ha conllevado a los problemas que hoy tiene el departamento de Nariño. Por eso. Eh, en ese orden de ideas hay que realizar una serie de acciones integrales. Eh, en primer lugar, hay que con, combatir con contundencia la criminalidad, hay que erradicar, hay que sustituir, hay que destruir los eh, laboratorios, hay que generar desarrollo eh, alternativo, por un lado. Eh, en segundo lugar, hay que darle cumplimiento al acuerdo de paz, ¿sí? no se puede dejar, dejar de lado. Y esto es llevar las inversiones que las comunidades necesitan para poder, desde luego, tener oportunidades. Eh, vías, servicios públicos, eh, actividades productivas, industria, comercialización, subsidios, mejorar las condiciones de vida de las comunidades que no han encontrado una oportunidad diferente en, eh, a la que brindan, desafortunadamente, las estructuras eh, criminales aquí en el departamento de Nariño. Entonces, combatir los cultivos ilícitos, pero, por otro lado, también darle cumplimiento al acuerdo. De paz y poder generar una presencia integral del Estado en los territorios. Su respuesta, candidato Juan Carlos Mera, Partido Liberal. Bueno, nosotros consideramos primero que es un problema de gran calado, una de una magnitud muy importante, por eso es fundamental que la bancada del Departamento de Nariño en conjunto se una y exijamos políticas muy claras con respecto a nuestro Departamento. No podemos seguir pensando y viendo el Departamento de Nariño como el principal productor de de cultivos ilícitos con la presencia de mayor número de bandas criminales inclusive hasta de otros países y lo tercero pues todo esto generador de una violencia que se eh, visualiza con los desplazamientos y se visualiza inclusive con los combates que hoy hoy por hoy se afrontan en el departamento mire cómo en estos días simplemente eh, digamos un aviso de uno de estos grupos insurgentes generó todo el caso en muchas zonas de, de, de nuestro departamento. Yo creo que eso no permite y no posibilita que nuestro departamento entre en esa competitividad que necesitamos. Si el empresario privado quiere apostarle a, a esa reactivación económica que es fundamental para la generación de empleo, es que si no generamos empleo no, no va a haber como eh, temas sociales que se puedan, eh, como hoy pasa con ese desempleo, que hay hambre, que hay pobreza. Pero si no hay ese empresarismo privado, si no hay las garantías para que ese empresarismo privado le apueste, es muy difícil. Por eso es importante trabajar mancomunadamente para exigir políticas claras. Ya lo decía el doctor Peñuel, lo decían los otros, de erradicación de cultivos y obviamente de eh, lucha contra la criminalidad. Muy bien. Y sobre la misma pregunta, la propuesta para que el Estado recupere la seguridad, se la hacemos en esta primera ronda al último candidato, Eric Velasco del Pacto Histórico. La gente en Colombia, fundamentalmente la que vive. En estas zonas de conflicto necesita oportunidades, que es las que no se han entregado por parte de quienes han gobernado este país. Acabo de venir antes de llegar a este foro, de reunirme con varias organizaciones campesinas de la cordillera. Ellos están sembrando hoja de coca no por gusto y gana, es porque aquí les acabaron el campo, un campo que por lo menos hace 30 años en Nariño era rentable. Hoy lo que debe haber por parte del Estado colombiano es, primero, una reformulación de la política antidrogas, dos, defender a capa y espada el acuerdo de paz, creo que ahí están las piezas claves de lo que tendrá que hacer toda esta reingeniería hacia el futuro, y sobre todo, que haya de verdad una política de reforma integral a la agricultura. El agro no podrá salir adelante y no podrá generar las fuentes de empleo y los ingresos que hoy generan otros, otros géneros, entre esos la hoja de coca, porque Colombia hoy entregó su producción nacional. Tenemos un aparato productivo en el agro quebrado. Tenemos a la gente aguantando hambre. Tenemos importando a Colombia más de 15 millones de toneladas de alimentos. Y eso se mira en la escasez de empleo que existen en nuestros territorios. A la gente hay que decirle... Que lluevan las oportunidades y no el glifosato. La política antidrogas ha sido un fracaso, por eso los cultivos siguen de, de incrementándose. Bueno, muchas gracias. Y tenemos 30 segundos, sí, en efecto, para el candidato Andrés Zúñiga, en recompensa del tiempo suscitado alrededor de su respuesta. 30 segundos. Perfecto, sí, muy claro. Eh, realmente, para poder avanzar en un proceso real de pacificación del territorio, en donde no volvamos a ver una serie de desplazamientos masivos como los que se han vuelto rutinarios en nuestro departamento, lo primero que se debe hacer es efectivamente cumplir el acuerdo de paz. Si se cumple el acuerdo de paz, muy seguramente llegarán esas inversiones tan anheladas al campo. Gente que necesita migrar de la ilegalidad hacia la legalidad. Y para eso la forma más importante y contundente de hacerlo es con presupuesto desde el Estado colombiano. Bueno, muy bien. Como este tiene un componente amplio, vamos a utilizar un minuto para retroalimentar en una pregunta específica de este mismo componente social y, sobre todo, de conflicto en el departamento de Nariño. Un minuto por cada eh, candidato. Iniciamos con el candidato Andrés Zúñiga, ahí va en su orden. Y la pregunta es: ¿Cuál podría ser o cuáles podrían ser los proyectos estratégicos con inversión del Estado que podrían ayudar a recuperar precisamente los territorios con presencia, con presencia de cultivos ilícitos? Le vamos a dar en este momento un minuto. Para que pueda eh, responder a esta pregunta. Repito la pregunta para que la tengan en cuenta: ¿Cuáles podrían ser los proyectos estratégicos con inversión del Estado que podrían ayudar a recuperar los territorios con presencia del conflicto armado? Inicia Andrés Zúñiga. Muchas gracias. El primero de los proyectos y el más importante es la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. No podemos seguir eh, regando glifosato como se ha venido haciendo a lo largo de estas últimas décadas. Además, sin eh, unos resultados positivos en cuanto a disminución de cultivos ilícitos. Está demostrado que la sustitución voluntaria es el camino para que estas personas que se han dedicado a esta actividad ante el abandono del Estado puedan migrar hacia la legalidad, pero desde luego con oportunidades. El problema es que el Estado realmente ha estado eh, ausente en la mayoría de los territorios, especialmente eh, en la costa pacífica, en la cordillera de nuestro departamento. Y la única manera de poder recuperar eh, esos espacios, el escenario y realmente el rol que debe tener el Estado es precisamente con oportunidades, con presupuesto, con inversión. Y esto se logra en la medida en que podamos empezar a trabajar un proceso de sustitución real. Bueno, muy bien. Candidato Juan Daniel Peñuela, un minuto para esa misma pregunta. Bueno, eh, Pablo, sin duda hay que realizar muchas acciones. Entre ellas pienso que la capacidad resolutiva de las entidades territoriales hay que fortalecerla. Porque hoy tenemos unas entidades territoriales empobrecidas. De cada cuatro pesos de inversión pública, solamente uno está en los territorios, tres están en el gobierno central. Y pienso que una reforma a la descentralización en Colombia, principalmente la descentralización presupuestal, es necesaria. En segundo eh, lugar, eh, en el caso del departamento de Nariño, eh, necesitamos conectarlo a Nariño para ser competitivo. Entonces, los corredores estratégicos de los que aquí hemos hablado, viales, aéreos, son importantes, que los pongamos a funcionar, que el gobierno nacional los, los construya, que el gobierno nacional los termine, que el puerto de Tumaco empiece como un puerto de aguas profundas a movilizar volúmenes de mercancía que entren y que salgan al departamento de Nariño. Allí está el desarrollo y esto tiene que ir acompañado de vías que permitan llegar a los territorios, que permitan salir, eh, sacar sus productos, industria agrícola y comercialización. Eh. Juan Carlos Mera, candidato del Partido Liberal, mismo minuto para esa pregunta, ¿cuál podrían ser esos proyectos, esos proyectos estratégicos de inversión del Estado para recuperar territorios con presencia de cultivos ilícitos y conflictos? Lo primero que hay que tener en cuenta es la presencia del Estado. Cuando hablamos de la presencia del Estado, es la posibilidad de tener vías, la posibilidad de tener eh, centros educativos, la posibilidad de tener saneamiento básico, la posibilidad de que en muchos de estos territorios que están abandonados totalmente, podamos verdaderamente tener esos recursos del Estado hacia las comunidades para el beneficio de ellas. Lo segundo, la generación de oportunidades. Creemos que es fundamental el empresarismo privado que haga presencia en estas zonas, pero también el Estado, a través de eh, obras y proyectos que puedan posibilitar la generación de empleo en esos territorios. Pero lo más importante es una política de sustitución de cultivos ilícitos en donde el campesino verdaderamente de manera voluntaria lo haga pero a cambio de algo, porque es que nadie sustituye nada a cambio de nada. Y el cambio tiene que ser precisamente la competitividad en el agro que posibilite que nuestros campesinos miren ahí que se puede generar riqueza. Un minuto también para la respuesta para el candidato Eric Velasco del Pacto Histórico. Ser enfáticos en decirle no al glifosato y también no a la erradicación forzada. Hoy, Nariño está sumido en la profunda desigualdad y la miseria. No aportamos ni siquiera el 2% del PIB nacional. Esto significa que tenemos que hacer una reforma agropecuaria que permita que el campo vuelva a ser rentable. No podemos pensar en darle a nuestros campesinos alternativas si seguimos con la misma lógica militarista de tratar al campesino como delincuente. Hoy necesitamos oportunidades. Y eso pasa también por defender el acuerdo de paz. Allí están contenidos gran parte de los aciertos y de las propuestas para sacar adelante al campesinado. Pero sobre todo necesitamos mirar nuevamente a la producción nacional, al fortalecimiento del mercado interno y también una política seria en materia de crédito, en materia de acompañamiento técnico y también de controlar los altos insumos en los sectores agropecuarios. Candidato Andrés Miranda. Ese efecto social tan degradado. Entonces, hemos pensado en unos tres proyectos grandes. El primero, definitivamente, es la, el, los cultivos alternativos. En Ariño era una cuenca de producción de cereales, cebada, trigo hace 20 años, eso se acabó. Pero hay una serie de cultivos que se pueden hacer. Entre eso, la escogencia genética de la gran variedad de semillas de papa que hay en el departamento. Alica, como lo he dicho en otras entrevistas hay que redireccionarlo, ahorita se dedica solo a vacunar, no hay una asistencia técnica permanente. El otro gran proyecto sería la introducción de una mejor línea genética en producción de leche y en especies menores que generen impacto social y minimicen la pobreza. Todo el tema de infraestructura. Ya sean vías, ya en centros de acopio, la pulverizadora de leche en polvo. Eso nos disminuiría en un 25% la degradación del campo y generaría una acción directa para mejorar la calidad de vida de los campesinos. Bueno, muy bien. Ante la grave crisis y situación que dejan los tratados de libre comercio y los efectos de la pandemia, además del narcotráfico, se deben abordar y crear políticas públicas para mejorar las condiciones de los campesinos y productores en el campo. El costo de los insumos genera impactos directos en los precios de los productos básicos de la canasta familiar y materia prima para la industria de los alimentos. Esto pone en riesgo además la seguridad alimentaria del país y de la región. La pregunta. ¿Está de acuerdo con renegociar los tratados de libre comercio vigentes hoy en Colombia? Inicia Juan Daniel Peñuela. Bueno, eh, sin duda eh, es necesario revisar eh, los tratados de libre comercio que hoy están vigentes en Colombia porque el país después de una pandemia y después de, de todos los efectos que, que generó en la economía también el paro el año inmediatamente anterior pues tiene unas condiciones completamente diferentes a las que tenía cuando se celebraron los tratados de libre comercio y que no le ha permitido al país prepararse para poder entrar a competir con eh, los países con quienes se suscribieron esos, esos tratados. Entonces ha ocurrido una situación pues, muy, muy fuerte en la economía que prácticamente ha generado retroceso en el departamento de Nariño y en el país. Y ese es un argumento que tiene que ser tenido en cuenta para una futura revisión de los tratados de libre comercio. Pero eso no es todo, porque eh, no, es, no es malo que hayan tratados de libre comercio. Lo importante es que se negocie bien, sí, que se negocie bien, porque no podemos nosotros abstraernos del comercio eh, mundial. Eh, pero esto tiene que venir acompañado de una serie de acciones en el sector agrícola, como lo decíamos. Por ejemplo, los precios de los insumos hoy están al juego de los intermediarios. Hay que entrar a regularlos. Hay que entrar a acompañar a las asociaciones para que ellas de manera directa puedan entrar a importar como se hace en otros departamentos y esto permite disminuir costos de, de producción. Hay que generar toda esa infraestructura agrícola que necesita el departamento de, en Nariño y Colombia. Hay que generar agroindustria. Tiempo, muy bien. Candidato Juan Carlos Mera. Yo considero que hay que ver el campo como una empresa, en donde hay unos riesgos inherentes al campesino. El campesino puede asumirlos de su resorte. Pero hay riesgos que el campesino desafortunadamente no los puede controlar. Este tema de los fenómenos naturales, este tema de los insumos, porque ya se ve, ya se veía venir el alto costo de los mismos, inclusive temas de, de, de geopolítica ahorita, con esta guerra en Rusia, va a generar esas grandes limitantes para poder tener unos insumos, digamos, a menores precios. Hemos perdido la producción interna de abonos. De, de, de productos eh, agroquímicos, y todo eso no es resorte del campesino. Por eso, en la propuesta nuestra, el riesgo in, que no es inherente al campesino lo debe asumir el Estado. Pero para eso tenemos que cambiar el, el componente presupuestal. Tenemos que pasar. Eh, yo tenía una cifra de 3 billones, ayer me la corrigieron que es de 1.5, peor todavía aún, mientras que la cifra de la guerra es 40 billones. Con 1.5 billones difícilmente se pueden lograr este tipo de temas. Eso que permitirá permitirá que el campesino verdaderamente sea competitivo, porque es lo que necesitamos. Y lo otro fundamental es generar al campesino esas, esas situaciones que le permitan, como por ejemplo, eh, el que se agrupe, el que se, eh, pues, pues, se permita hacer cooperativas y que se pueda exportar. Obviamente para eso debemos generar las grandes condiciones que necesita el departamento para su desarrollo y su competitividad. Candidato Eric Velasco del Pacto Histórico, ¿está de acuerdo con renegociar los tratados de libre comercio hoy vigentes en Colombia? Por supuesto, esa ha sido una de las luchas que hemos dado desde que se implementaron los tratados de libre comercio, incluso desde que arrancó la apertura económica con César Gaviria. Qué bueno que hoy por lo menos pareciera que hay un consenso entre los partidos que apoyaron libre comercio los TLC para renegociarlos. Se puede hacer, claro que se puede hacer. Estos son contratos entre naciones. Y hay cláusulas también para la renegociación. Debe primar el interés nacional. Lo, lo malo, eh, Paulo, es que no hemos tenido gobiernos que tengan sus intereses aquí, en Colombia. Siempre han estado estos intereses por fuera, fortaleciendo a multinacionales, a superpotencias agrícolas que hoy nos tienen importando muchos géneros de la producción. Duele mucho, ¿cómo? Desde el 90 hacia acá. Hemos pasado por acabar por el maíz, el trigo, la cebada. Hoy están acabando también con lecheros y paperos. En el 2024 entra plena vigencia el TLC con Estados Unidos. Es decir, no habrá ningún mecanismo de protección a nuestros agricultores. Los TLC tienen que renegociarse, pero para eso tenemos que elegir también presidentes y congresos que tengan sus intereses fincados en Colombia y no en el extranjero. Por eso hemos dicho nosotros claramente, los TLCs tienen que renegociarse. Y le cuento a Juan Daniel: la única forma de eh, vincularnos o tener relación con el exterior no son los tratados de libre comercio. China no tiene eh, tratados de libre comercio con todo el mundo. Creo que no tiene muchos. Se relacionan independientemente. Hay otras formas de renegociar, de tener, eh, digamos, ese tipo de intercambios. Primero, Colombia para los colombianos. Necesitamos una política integral que no solamente Prohíba la importación de alimentos que producimos en Colombia, sino también una política de respaldo y fomento a la agricultura nacional. Bueno, muy bien. Y terminamos, no nos faltan dos todavía sobre esta misma pregunta, eh, candidato mmm, Andrés Miranda, sobre el poder renegociar o renegociar los tratados de libre comercio. Claro que sí, desde el principio lo dije. La ratificación fue del Congreso de los Tratados de Libre Comercio. Entonces, es el Congreso el que debe de activar de manera inmediata las salvaguardas para proteger el agro. Y no han activado esas salvaguardas. El Estado debe de pronunciarse con un mensaje de urgencia al Congreso primero, antes de renegociar, para activar esas salvaguardas. Por supuesto que tiene que renegociarse. Cuando todos los gremios están en una degradación de las condiciones que tiene el departamento de Nariño, debe de renegociarse. La importación de químicos e insumos para abonos tienen un precio estándar mundial. Este, eso quiere decir que en este momento, así Colombia genere legislación interna, no se pueden bajar los precios de los abonos. Este gobierno no ha tenido la iniciativa de buscar procesos y tratados bilaterales con naciones que tienen abonos orgánicos mucho más cómodos que podrían importarlos a través de las asociaciones de agricultores y ganaderos y comenzar de manera inmediata un proceso para que los agricultores sigan sembrando y no haya esa deserción tan gigantesca que está viviendo la nación. En el tema de los insumos para concentrados en leche, en avicultura, en porcicultura, de la misma manera, hay países... Que venden granos mucho más baratos, y este es el momento. Que el Ministerio de Agricultura no se ha tocado y no ha generado esos procesos de inmediatez para el agro colombiano. Muy bien, tiempo. Y rematamos esta primera eh, esta, esta ronda, perdón, de esa pregunta de agro con el candidato Andrés Zúñiga de Cambio Radical. Bueno, eh, realmente lo que se negoció en su momento se negoció mal, y esa es la realidad. Los tratados de libre comercio que suscribió Colombia con los países eh, con los cuales hoy se tiene esos acuerdos, pues lastimosamente se suscribieron en un momento en que Colombia no contaba, en primer lugar, con la capacidad técnica para asumir eh, de tú a tú una negociación como en su momento se realizó. Y eso obviamente hoy eh, es consecuencia precisamente de que el agro colombiano esté pasando por una de las crisis más complejas de su historia. En 1970 el producto interno bruto de Colombia representaba se representaba se representaba, perdón, en un 30% Producto del agro. Hoy no llega ni al 6%. Eso quiere decir que el agro en Colombia está supremamente débil. Y si le sumamos que negociamos mal los tratados de libre comercio, pues obviamente la crisis se vuelve aún mayor. Yo estoy eh, convencido de que deben revisarse estos acuerdos entre eh, los países. Hay que renegociarlos pensando especialmente en que estamos saliendo de una crisis socioeconómica sin precedentes de los dos años anteriores y eh, el coletazo realmente quienes más lo han sufrido precisamente han sido nuestros productores, nuestros campesinos y campesinas y es hora de dignificar la vida. De estos hombres y mujeres que le han eh, dedicado años al trabajo de la tierra y que necesitan el apoyo del Estado colombiano. Es importante renegociar los TLCs. Bueno, muy bien, muchas gracias. 30 segundos para el candidato Juan Carlos Meira. Alistamos el, el cronómetro. 30 segundos para cerrar la idea alrededor de esta pregunta. Y sí, gracias, Pablo. Eh, con todas estas condiciones y estos condicionamientos que hoy tiene el campesino, eh, es obvio y natural que se revisen los tratados de libre comercio porque hoy el campesino está sembrando a pérdida. Y pues obviamente entonces vamos a tener esa gran dificultad, esa balanza comercial está totalmente en contra de lo que es los intereses del pueblo colombiano. Entonces nuestra propuesta es revisar y renegociar obviamente esos tratados que sean perjudiciales para Colombia. Bueno, muchas gracias. Si alguno tiene alguna réplica, lo podemos hacer en este momento antes de seguir. Doctor Juan Daniel Peñuela, 30 segundos para su réplica. Listamos el, el counter para eh, hacer... Esta respuesta son 30 segundos, por favor. ¿Sí? Sí, una, una, una claridad. pues. Un, un segundo, doctor Peñuela. Vamos a. Listo, lo tenemos ahí. ¿Listo? 30 segundos. Bueno, una, una claridad. Yo me, yo me ratifico. O sea, lo malo no es tener tratados de libre comercio. Lo malo es no negociar bien. ¿sí? Y el hecho de que hay otros países que no tengan TLCs, pues no existe punto de comparación entre lo que es China y lo que es Colombia. Y en segundo lugar, claro, eh, los insumos vienen a unos precios mundiales, pero cuando llegan al país, desde luego son mucho más costosos porque el intermediario no va, obviamente, a venderlos al mismo precio en que los compró. Y allí es donde tiene que entrar a intervenir el Estado y hacer una regulación de precios. Bueno, muy bien. La siguiente pregunta tiene también usted réplica de 30 segundos, eh, doctor Andrés Miranda. Gracias, Vázquez, que réplica una aclaración. El neoliberalismo en su época, obviamente, pensó que Colombia tenía la infraestructura para firmar esos tratados de libre comercio. En el tema de la leche, nunca le entregaron ni a los ganaderos ni a los, ni a los eh, lecheros la infraestructura para poder competir. Eso es falta de planeación. Y cada Estado tendrá que ser responsable de planear más las cosas y mucho más el Congreso de ratificar esos tratados con un vacío en planeación. Por eso estamos como estamos, mala planeación estatal. Muy bien. También, al mismo tiempo, 30 segundos para el candidato Eric Velasco del Pacto Histórico para hacer réplica a este tema. Me ratifico en la idea de que la única forma de intercambiar mercancías, conocimiento con los países, no son los tratados de libre comercio. Esas son unas formas, hay otras también. Y yo creo que no es que no estamos, digamos, técnicamente listos. Colombia tiene un montón de dificultades. Lo que hemos tenido es pésimos gobiernos que negociaron entregando el interés nacional deliberadamente a los extranjeros y les fue muy bien, no solamente a ellos, sino a sus socios. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y vamos con una pregunta de un minuto que tiene que ver con el mismo componente del agro. Vamos avanzando en, en la temática porque muchos han abordado sobre todo las preguntas que hemos tenido acá, pero tenemos una en específico. Pregunta para un minuto. Iniciamos con el doctor Juan Carlos Mera. ¿Cómo potenciar a Tumaco y municipios de la costa pacífica para apalancar emprendimientos concretos y arrebatarle el territorio a las economías ilegales? Bueno, Tumaco hoy es con el, la conectividad que tiene con el puente hacia el Ecuador, se puede aprovechar muy bien el tema de la ley de fronteras. Nosotros hemos propuesto eh, revisar esa ley de fronteras que vuelva competitivo el cordón fronterizo y uno de los que se va a beneficiar precisamente es Tumaco nosotros creemos que ahí tiene que haber una inversión social altísima, eh, el tener un puerto de cara hacia el Pacífico, creo que nos permitirá la, el, el, la negociación con China, porque es que si no también hoy los productos los tenemos que llevar hasta Buenaventura, eso es demasiado oneroso, es más barato de, la, de Buenaventura a China que de, de Ipiales a Buenaventura. Entonces, tenemos, hay que hacer una gran inversión. El puerto de Tumaco creo que va a permitir un desarrollo grande, y el otro es la ley de fronteras. Pero para esas dos grandes propuestas, porque son propuestas de gran calado, nuevamente el trabajo en equipo de todos los que salgamos elegidos el 14 de marzo es fundamental. Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta, un minuto para esta respuesta, la dejamos en este momento ya para el candidato Eric Velasco del de Pacto Histórico. Entonces, ¿cómo potenciar a Tumaco, municipios de la Costa Pacífica, para apalancar emprendimientos concretos y sobre todo quitarle, arrebatarle los territorios a las economías ilegales. Denos un segundo, por favor. Tumaco, infortunadamente, ha sido presa no solamente del abandono estatal, Pablo, sino de la corrupción, de la desidia. Hoy tenemos un puerto donde usted puede darse una vuelta y hoy todos los políticos de los partidos tradicionales van a repelar votos en una región supremamente abandonada, sumida en la violencia. Ese puerto pudiera ser una gran potencia. Infortunadamente, Álvaro Uribe Vélez, cuando fue presidente, le entregó esas costas, esos mares, al monopolio de una multinacional y hoy los buques que están al frente explotando el pescado que pudiera ser explotado por los tumaqueños se lo llevan para el Ecuador. Ese es el interés con el que han gobernado, entre otros, Álvaro Uribe Vélez y los partidos tradicionales. A Tumaco hay que llevarle oportunidades, a Tumaco hay que llevarle universidad pública, a Tumaco hay que llevarle. Una política que nuevamente posibilite la generación de empleos con una reforma estructural al sistema económico que tenemos, que hoy infortunadamente no le sirve a los colombianos y menos a los tumaqueños. Bueno, muy bien, tiempo. Y la misma pregunta, la misma consulta para Andrés Miranda. Las condiciones del puerto de Tumaco son las más óptimas sobre el Pacífico colombiano. Esa infraestructura tiene que de readecuarse de manera que se permita exportación de todos los productos. Hay varios proyectos que están en el congelador, las camaroneras, las grandes extensiones que podrían ser utilizadas en siembra de palma para aceite, tenemos la ganadería de carne, las grandes llanuras del Pacífico nariñense permiten explotar animales de condiciones de exportación y obviamente todos los municipios podrían entrar en estos procesos productivos siempre y cuando la inversión del Estado con el apoyo del legislativo sea eficiente, no haya corrupción, el puerto funcione y obviamente el campo vuelva a la dinámica. Eso generaría que la violencia vaya desapareciendo y en la costa pacífica nariñense sea un vector de productividad para Nariño y para Colombia. Bueno, muchas gracias y muy bien por el tema del tiempo. Seguimos con Andrés Zúñiga, Cambio Radical, sobre este tema de Tumaco. Bueno, eh, yo estoy convencido que la mejor oportunidad que tendría el Pacífico Nariñense y en especial Tumaco es reactivar su economía desde el desarrollo de la actividad comercial y portuaria con la utilización del puerto de Tumaco. Hay que definir la vocación del puerto de Tumaco y hoy están dando una consultoría precisamente. Para tener claro si en Tumaco puede estar ubicado un puerto de aguas profundas, que tanto lo necesita, no solo Nariño, sino el país. El gobierno nacional anunció que se iba a construir un segundo puerto en el Pacífico colombiano, hablaban de Tribugá. Tenemos que hacer, y ahí sí le doy la razón al doctor Mera, equipo, la clase parlamentaria, el gobernador, los alcaldes, para exigirle al gobierno nacional que ese segundo puerto de importancia en el Pacífico colombiano, ojalá esté ubicado en el Pacífico nariñense y especialmente en Tumaco. Ese sería un reactivador de la economía fabuloso, aprovechando nuestra condición no solamente de costa, sino desde luego también de frontera. Doctor Juan Daniel Peñuela, Partido Conservador. Bueno, yo, yo pienso que lo primero es integrar al departamento, porque hoy, si usted va a la costa pacífica, nos ven de una manera a los del de centro del departamento como los de la Sierra, como los de la costa y en segundo lugar está en Tumaco y los de los demás municipios dicen la costa no es solamente Tumaco entonces hay que integrar al departamento de Nariño somos uno solo eh, hay que conectar la Sierra de la Costa por eso estamos hablando de que el gobierno próximo debe incluir eh, como corredor estratégico Pasto Tumaco como una de las obras importantes para el desarrollo del, del país hay que generar conectividad de Tumaco a los otros municipios de la costa por ejemplo eh, se puede llegar a Salaonda, Francisco Pizarro a través de, de manera terrestre, pero no han aperturado la vía. Lo mismo a Roberto Payán, pero no han aperturado la vía. De esa manera conectamos a los municipios de la costa con Tumaco. Y en Tumaco, sin duda, pues hay que darle impulso al puerto de aguas profundas, hay que preparar a Tumaco y a la costa cuando se aperture la frontera del puente internacional Espriella-Río-Mataje, y hay que darle reglamentación al Distrito Especial de Tumaco. Y con eso cerramos, no hay réplicas a este tema. Continuamos con el componente seguridad. La seguridad siempre ha sido un reclamo generalizado en esta región del país, aunque existe una nueva ley de seguridad ciudadana, hace falta efectividad en su aplicación. Hoy Nariño sufre por el recrudecimiento del conflicto armado, habitantes confinados ante la disputa permanente de territorios por efectos del narcotráfico, la minería ilegal y bandas criminales. Varias situaciones sobre esta respuesta de un minuto. ¿Ustedes cómo creen? que se debe recuperar la seguridad ciudadana en zonas urbanas y rurales de manera rápida y efectiva. Iniciamos esta ronda con Eric Velasco. Volvemos a insistir en que Colombia tiene un gran problema y es la falta de oportunidades. Eso no quiere decir que el Estado colombiano no deje de hacer presencia con el monopolio que tiene de las armas. Hay que perse perseguir a la delincuencia, sin lugar a dudas. Pero no hay que mezclar la delincuencia con... Los civiles que han sido víctimas también de este conflicto. Hoy la miseria ha llevado a que cientos de familias, de miles de familias en el país, incluido nuestro departamento en Nariño, tengan que verse abocados al cultivo, entre otras cosas, de la hoja de coca. Estas familias hoy están sumidas en un conflicto entre Estado y también las bandas criminales por la disputa de los territorios y las vías y las rutas del narcotráfico. A esos campesinos y campesinas necesitamos una política integral que salvaguarde sus vidas, que no los ponga en el centro y los, digamos, exponga de esa manera. Muy bien. Candidato Andrés Miranda. Volvemos a lo mismo: acción social. El conflicto nace porque la comunidad está en pobreza, en desempleo, y eso genera mucha más inseguridad. Pero adicionalmente hay que redireccionar la inteligencia policial y militar. Llevan años de doctrina antisubversiva. Ahora esto se convirtió fue en narcotráfico y bandas criminales. Mejorar las condiciones de seguimiento, hacer presencia en los municipios de manera estratégica. Ahí está el tema de carabineros. No sé por qué Nora, no, Nariño no ha pedido ese componente policial en los municipios donde se incrementó la delincuencia. Y obviamente eso se, eso se debe a que la doctrina... De la policía se mantiene intacta y no hacen una planificación estratégica. En algunas cosas son extraordinarios, pero en otras demasiado lentos. Y el componente militar, de igual manera, unos anillos regionales que permitan seguridad en este momento mientras logramos estabilizar el tema social, bajar los niveles de pobreza y mayor oportunidad de trabajo. Bueno, muy bien. Candidato Andrés Zúñiga sobre este tema. Efectivamente, la falta de oportunidades ha generado la descomposición social del país y por ende estos altísimos niveles de inseguridad. Yo propongo desde la Cámara de Representantes pensar en presentar eh, un plan de seguridad y convivencia ciudadana que tenga algunos componentes muy claros para combatir el, eh, la inseguridad. Primero, hay que eh, avanzar en un proceso importante en cuanto a la modernización de la Policía Nacional. Modernización, obviamente, incluido también eh, seguridad digital en las principales ciudades, eh, un acompañamiento mucho mayor de la fuerza pública con incremento en pie de fuerza, que pasemos a la media internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes, que se combata de manera contundente las estructuras eh, del crimen organizado, especialmente dedicadas al hurto al narcotráfico, al microtráfico, y esto lo hacemos pensando en una armonía interinstitucional, una fiscalía más fuerte, jueces de control de garantías en un mayor número que permitan judicializar rápidamente y obviamente que esto sí. eh, evite de una u otra forma que nuevamente se vuelvan a cometer crímenes. ¿Cómo recuperar la seguridad ciudadana en zonas urbanas y rurales, doctor Juan, Daniel Peñuela? El, el gran socio para generar oportunidades es el sector privado y hay que empezar a construirle esas condiciones. Mientras haya narcotráfico, cultivos ilícitos, habrá presencia de estructuras criminales en el departamento que generan, obviamente, toda, todas esas dificultades de violencia. En las, en las zonas donde están las siembras, pero también que financian la delincuencia en las, en las ciudades y el crimen en, la, en las ciudades. Entonces, allí el Estado no puede doblegarse. El, el Estado tiene que combatir con contundencia los cultivos ilícitos, las estructuras criminales. Esa es la primera condición para que el sector privado pueda ver en Nariño las posibilidades de inversión y de generación de empleo. Y esto tiene que ir de la mano con la conectividad que necesitan los territorios, sin carreteras y sin servicios públicos, ningún territorio es viable y Nariño ya como departamento tiene que tener también esa conectividad eh, aérea, terrestre y marítima que le permita ser eh, destino de inversión. La misma pregunta para usted, de Juan Carlos Mera, Partido Liberal. Bueno, eh, obviamente garantizar la seguridad de nuestro territorio, tanto urbano como rural, tiene que ser una de las principales enfoques que, te, que debemos tener hacia futuro. ¿Por qué? Porque si usted no le garantiza seguridad a la gente, no le va a garantizar seguridad a los empresarios que quieren hacer estos emprendimientos. Es imposible que alguien haga inversión y a la vuelta de la esquina lo estén extorsionando. Hoy hay bandas delincuenciales en Nariño de todos los tipos, de todas las nacionalidades inclusive. Y estas bandas hacen presencia tanto en lo urbano como lo rural. Aquí el Estado colombiano tiene que ser Duro tiene que ser un Estado que verdaderamente doblegue a estas bandas criminales, porque si no, vamos a quedar a merced de ellas y las grandes oportunidades que queremos precisamente para esa reactivación económica que va a permitir esa reactivación social, no van a poder darse. Bueno, muy bien. Y una pregunta de 30 segundos para cada uno. Empezamos con Andrés Miranda y tiene que ver básicamente sobre su posición frente al acuerdo de paz y su cumplimiento. 30 segundos. Muchas gracias. Al principio lo dijimos, el acuerdo de paz fue una estrategia de Estado, obviamente, bajo yo creo que ha sido uno de los ornamentos internacionales más importantes que ha atravesado la nación. La reglamentación está tiene que cumplirse a través del Congreso, tenemos que todos los proyectos de ley subsiguientes al acuerdo se cumplan al pie de la letra, sobre todo los que subsidian el tema social y el tema de productividad de los desmovilizados. Entonces esa es una garantía que tenemos nosotros que hacer desde el Congreso. Igual pregunta sobre su posición, eh, Andrés Uñiga, cambio radical. Perfecto, yo soy pro paz, un convencido que necesitamos pacificar este país. Acompañé en su momento eh, de manera decidida a través de la Comisión de Paz, eh, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea eh, este proceso y obviamente eh, cuando llegue a la Cámara de Representantes, exigiré al gobierno de turno el cumplimiento del acuerdo de paz, que es lo que realmente necesita este país. Necesitamos todos en Colombia empezar a trasladar por el camino de la paz. Bueno, muy bien, misma pregunta, doctor Juan Daniel Peñuela. El acuerdo de paz se firmó en el año 2016. No es un acuerdo perfecto, tiene cosas buenas, tiene cosas eh, que no compartimos, pero hay un acuerdo de paz. Hay que cumplirlo, se ha venido cumpliendo. El Departamento de Nariño ha recibido importantes recursos en las líneas eh, PEDED. Desafortunadamente, no hemos tenido desde el Departamento la capacidad técnica para formular los proyectos que permitan aterrizar, desde luego, todos esos proyectos y las inversiones que necesita el Departamento para que se cumpla el acuerdo de paz, pero paralelamente, contundencia con las estructuras criminales. Muy bien. Doctor Juan Carlos Mera, debemos de dejar el acuerdo de paz de que sea un polarizador. Hoy ya el acuerdo está firmado y lo necesitamos implementar. Sobre todo, esos dos grandes puntos que la verdad no se han desarrollado. El punto uno es el de desarrollo rural integral y el que a nosotros la verdad nos interesa más que es el numeral cuatro, que es sustitución de cultivos y prevención de, del consumo. Porque hemos jalonado desde nuestras propuestas una, una ley de salud mental que va a, va a jalonar los recursos precisamente de prevención del consumo para poderlo implementar sobre todo en los niños y en nuestros muchachos adolescentes en cada una de las ciudades. Muy bien, muchas gracias. Y la misma pregunta para Eric Velasco del Pacto Histórico. El acuerdo de paz ha sido el acierto más grande que hemos tenido en las últimas décadas. Hay que defender ese acuerdo porque nos permitió desarmar a una de las guerrillas más viejas del mundo. Pero también tenemos que ir por el otro acuerdo, con la otra insurgencia, la del ELN. Somos amigos de la paz necesitamos la implementación de ese acuerdo en sus puntos esenciales, que nos van a traer no solamente el desarme, una política antidrogas, sino también la posibilidad de que Colombia transite hacia la paz completa con oportunidades, trabajo digno y democracia. Eso es lo que necesitamos, paz completa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y entramos al último bloque de este debate y sobre todo de este foro de la democracia que tiene que ver con la educación es el último y con este finalizamos con los candidatos invitados hoy, el sector de la educación en todos sus niveles sufre por el insuficiente o la insuficiente infraestructura de cobertura, además de pocas garantías de conectividad en sectores alejados en centros urbanos, falta de docentes y seguridad en algunos territorios sectores universitarios plantean una ley que permita subsidiar los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades privadas, ante los pocos cupos de universidades públicas, el 90% de los estudiantes de la Universidades privadas en Nariño corresponden precisamente a estos estratos. Uno de los grandes problemas de Nariño sigue siendo la fuga de cerebros, lo que entre otras cosas favorece a la falta de innovación, renovación de entidades del sector público y privado. Pregunta: iniciamos, terminamos con Eric esta, esta ronda, no iniciamos con Eric, ¿no? Muy bien. ¿Qué política pública o proyecto podría formular para mejorar la educación en todas sus fases? Iniciamos con Ah, con tiempo, perfecto. Minuto y medio por cada uno. Eric Velasco. Yo soy hijo de la Universidad Pública, a mucho honor de la Universidad de Nariño. Tuve la posibilidad de ingresar como muy pocos en el país. Hoy la educación pública superior no es un derecho, es un privilegio de muy pocos. Solamente el 10% de los estudiantes egresados de colegios entra a las universidades, la mitad endeudándose al Ictex y la otra a públicas. Necesitamos reformar la Ley 30 de 1992. Esa ley no ha permitido el incremento de los recursos para las 32 universidades en todo el país. Imagínense, congelado el presupuesto hace 30 años, no ha existido una nueva universidad en las últimas décadas. Solamente si se invierten recursos importantes, esta universidad puede ser motor de desarrollo, motor de progreso para el país, pero no puede ser en las actuales condiciones. Nosotros vamos a pasar de 4 billones de pesos que hoy se financia la educación pública superior a 14. eso es una gran apuesta del pacto histórico para que esto de verdad sea motor de desarrollo y progreso. No solamente que algunos pocos pudiéramos entrar a la universidad, necesitamos sacar esos recursos de alguna parte, claro, quitando privilegios, hay que quitarle los privilegios que les han regalado las mangualas, la política tradicional, a Luis Carlos Sarmiento Angulo y entre otros a las grandes multinacionales. En los últimos 10 años, Santos, Uribe y Duque le regalaron 90 billones de pesos. A estas multinacionales en exenciones tributarias. Ahí está la fórmula para entregar educación como motor de progreso de, de todo el país. Doctor Andrés Miranda, su respuesta. Gracias. Ese es un proyecto que venimos analizando hace algunos meses. Había un borrador con, con el grupo político que tenemos y era obviamente generar la estrategia para ampliar la cobertura del SENA, que ese es uno de nuestros grandes de nuestros grandes logros para el país siempre fue o es en este momento la manera más asequible para educar las clases más deprimidas en el tema económico, pero esa escena no solamente se tiene que hablar, ampliar, sino crear un instituto paralelo que llene todas las necesidades y ojalá aquí con el énfasis en producción agropecuaria. Lo que queremos es que el joven no se vaya del campo, se quede ahí, pero obviamente se prepare para ser un multiplicador profesional de la explotación agropecuaria. Y obviamente ese, ese joven que se queda explotando tenga un ingreso salarial acorde a, a sus necesidades básicas y familiares, porque el problema de la fuga de los grandes cerebros de Nariños es que los sueldos públicos y privados que se pagan en Arillo son irrisibles. Una persona con maestría, con doctorado, obviamente no se va a quedar en el municipio de Pasto ganándose cuatro millones de pesos. Entonces necesitamos que se amplíe la educación a todos los niveles, muy especialmente al agropecuario, pero además de eso se mejore la, cap la capacidad adquisitiva de esos profesionales, haciendo convenios con el Arma Mater y diagnosticando las necesidades del departamento. Muy bien, tiempo. Doctor Andrés Zúñiga, la misma pregunta. Sí, eh, yo soy muy convencido que el conocimiento es la única fuente inagotable del desarrollo, la educación, y debemos hacer una gran apuesta para fortalecer la educación pública en todos los niveles en nuestro país. Hemos avanzado evidentemente en algunos procesos en cuanto a cobertura se refiere, pero en temas de calidad estamos muy lejos de los estándares internacionales. Las pruebas PISA siempre nos dejan muy mal calificados y hay que empezar a fortalecer los procesos educativos técnicos y vocacionales desde la educación eh, secundaria en nuestro país. Pero desde luego, debe haber un camino fácil de allanar para que cuando nuestros jóvenes terminen su bachillerato puedan llegar a acceder a la educación superior pública en Colombia. Lo que se ha mencionado es cierto. Eh, la ley 30 de 1992 todavía tiene congelado el presupuesto de la educación superior pública en Colombia. La Universidad de Nariño, mi universidad, de donde yo soy egresado, en 1992 tenía 3.000 estudiantes matriculados, hoy tiene más de 12.000 y el presupuesto sigue siendo el mismo. No tenemos posibilidad de mejorar los procesos de calidad educativa, menos de investigación en nuestra universidad. Y eso está sucediendo en todas las universidades públicas del país. De ahí que sí se hace necesario. Y lo vamos a hacer una vez lleguemos a la Cámara de Representantes, de exigirle al gobierno nacional que mejore el presupuesto de la educación pública en Colombia. Efectivamente mejoró eh, en, la actual, en el actual eh, presupuesto general de la nación, pero nos hace falta mucho todavía y tenemos que apostarle a un proceso de educación de calidad con más presupuestos. Bueno, muy bien, doctor Juan Daniel Peñuela. Entonces, ¿qué política pública o proyecto podría formular para mejorar la educación en, en todas sus fases? Bueno, 15 años como docente universitario aquí en el departamento, y efectivamente en la universidad privada, más del 90% de quienes ingresan pertenecen a estrato 1, 2 y 3. Y muy poca oferta de cupos. Muchos jóvenes que terminan su bachillerato con altos ICFES tienen dificultades para acceder a la educación superior. Yo veo que aquí hay que fortalecer no solamente la universidad pública, sino la universidad privada. La universidad pública sola no va a tener la capacidad de ofertar todos esos espacios que nuestros jóvenes demandan en los diferentes programas. Yo impulsaré una serie de, de acciones que faciliten que no solamente Pasto sea una ciudad universitaria, sino que ciudades como Ipiales, como Tumaco, como Túqueres, como La Unión, puedan ser también ciudades universitarias. Acercar la educación a nuestros jóvenes, a los territorios. Pero lo más importante, una oferta pertinente, porque no solamente es que ingresen a la, a la universidad, sino que estudien un programa que esté alineado con las necesidades del sector productivo. Para que haya ese tránsito entre el estudio, la, la, la formación, la titulación y encontrar un espacio en el mercado eh, laboral. Más presencia del SENA también, mayor pertinencia de los 61 programas que tiene, por ejemplo, el SENA aquí en, en Pasto. Eh, los indicadores de competitividad dicen que en Nariño eh, es el segundo departamento en donde menos egresados del SENA logran vincularse al mercado laboral porque no hay pertinencia. Y todo esto tiene que venir acompañado de una ley que prohíba que a nuestros jóvenes recién egresados, recién titulados para optar por su primer empleo, les sigan exigiendo experiencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y la misma consulta, doctor Juan Carlos Mera. Bueno, si queremos ser competitivos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preparar a, a nuestra gente. Y no solamente en el campo profesional, sino en el campo técnico y también en el campo tecnológico. Y hoy está claro, la cobertura no es la mejor, no es la ideal. Inclusive, la forma de evaluación tampoco es la ideal porque no tenemos una educación igual, no tenemos una educación equitativa. No es lo mismo educarse en pasto, en los colegios, en donde nuestros profesores están capacitados, se capacitan permanentemente, tienen acceso a Internet. Hoy, tener acceso a Internet es tener acceso a la información a, ah, inclusive, en el mismo pasto, muy cercano acá, eh, a quien ya cualquiera. O si vamos a la costa, mucho menos, mucho, es mucho más complicado. Entonces, cuando hacemos la evaluación, la, parece que la evaluación eh, identificaría que todos los colegios hacen, digamos, las mismas cosas. Y ahí tenemos la primera inequidad. Y lo segundo, lo que tú ya has dicho, los cupos en la universidad pública son insuficientes. Por eso muchos de nuestros muchachos van a la universidad privada a estudiar con el esfuerzo de ellos, porque se, se tienen que trabajar y tienen que estudiar, o se endeudan. Y creo que es en este momento imperante que esa ley de que permite que los estratos 1, 2 y 3 tengan educación gratuita sea verdaderamente para, para muchos y no para unos pocos porque ese, ese sistema hoy por hoy es totalmente inequitativo. Por eso iremos a reformular y a replantear los temas de que ese subsidio sí le llegue verdaderamente a los estudiantes para que ellos a su vez puedan tener esas mismas oportunidades. Bueno, muy bien, y cerramos este debate con una única pregunta, un minuto es la última ya de este de este encuentro con los candidatos. Y vamos a arrancar con usted precisamente, doctor Juan Carlos Mera. ¿Cómo se compromete usted con Nariño en los debates sobre el presupuesto anual de la Nación y el plan plurianual de inversión? Un minuto para usted, arranca. Eh, no, repitámosle el conte, por favor, un minuto para. para <laughs> le contamos los segundos. No, es un minuto para esta respuesta y, y contestamos. Adelante. Hemos ya, bueno, hemos dicho claramente que el trabajo del congresista tiene tres objetivos fundamentales. Y aquí lo primero es el control político. Debemos hacer control de que haya eficiencia en el manejo de los recursos desde los ministerios. Y lo segundo, el acompañamiento a los gobernado al gobernador y a los alcaldes de todos los territorios en esos proyectos que vayan en beneficio común. Y vamos a hacer ese control político a que esos recursos verdaderamente lleguen allá, a esas obras que necesita verdaderamente. Eh, cada uno de nuestros territorios. Y lo otro, venimos acostumbrados a hacer eh, esta información que le tenemos que dar a nuestro pueblo, eso que le llamamos rendición de cuentas, y es fundamental que periódicamente el congresista no solamente va, se reúna con la gente cuando necesita votos, sino que se reúna con la gente precisamente para hacer esa rendición de cuentas y pueda explicar todo su proceder durante el Congreso de la República. Muchas gracias. Doctor Juan Daniel Peñuela. Más que bancadas de partidos, quienes resultemos elegidos, tenemos que hacer bancada de región, bancada de departamento y trazarnos una agenda común para impulsar desde los diferentes colores y con el sector privado también y las distintas fuerzas vivas de Nariño el, el impulso al desarrollo del departamento de Nariño. Y entre esos temas, pues que el departamento reciba cada año pues presupuestos. Eh, que sean obviamente crecientes, que nos ayuden a resolver las diferentes dificultades que tiene eh, la región, que eh, estén financiados, por ejemplo, los fondos PEDET para que se pueda llegar a esas zonas marginadas del, del departamento de Nariño, que estén financiados los proyectos de infraestructura estratégica que necesita eh, el departamento. Departamento también para generar su competitividad y que los distintos sectores eh, también, eh, desde luego, tengan la financiación suficiente por parte del gobierno nacional. Los presupuestos siempre tienen que ser crecientes y ese debe ser un propósito que nos debe unir a todos como bancada de Nariño. Doctor Andrés Zúñiga, de igual manera, eh, pienso que debemos empezar a hablar un mismo lenguaje y ese mismo mismo lenguaje es el del progreso, el del desarrollo para nuestro departamento. En Norte de Santander crecía el presupuesto para este año cerca de un 27%, para Nariño el 17% y somos departamentos con similares condiciones. ¿Qué pasó? Nuestra bancada realmente se dejó coger del tiempo, no exigió al gobierno nacional de manera pronta y oportuna que eh, reconozca las condiciones de Nariño, dado que es un departamento fronterizo, una frontera cerrada además después de pandemia, que tenía enormes dificultades socioeconómicas. ¿Y qué pasó? Eh, después de una eh, larga lucha, por fortuna se reajustó ese presupuesto. Eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Precisamente articulándonos, hablando efectivamente, como dice Juan Daniel, en bancada, bancada regional. Pidiendo al gobierno nacional un presupuesto justo, ajustado desde luego a las necesidades de nuestro departamento y que sea una renta desde luego creciente. Andrés Miranda. Planificación y ejecución: no es posible que se generen reservas presupuestales con periodos fiscales vencidos. O sea, Nariño acumula y acumula unas reservas fiscales de manera absurda. Planificar y ejecutar. Defender los componentes que tienen más impacto social, educación, salud, proyectos de infraestructura y desarrollo agropecuario. Y obviamente ese incremento tiene que hacerse desde el Congreso con extrema vigilancia. Estamos hablando que el DNP tiene que ser vigilado políticamente desde la Cámara representante los planes de trabajo en las comisiones económicas, tanto de Senado y Cámara, para vigilar los recursos de Nariño, que lleguen con equidad, equidad con el incremento que necesitan los planes de desarrollo locales y, y territoriales, y obviamente ese incremento se acorde a las necesidades del departamento. Cierra Eric Velasco eh, esta última, o oh ya, esta parte final del debate. Iván Duque, el centro democrático y los partidos tradicionales nos dejan la olla raspada, Paulo y televidentes. La deuda externa entre el año pasado y este creció en 10%. Como nunca antes ha crecido la deuda externa, es casi que impagable. Este es un país quebrado. Modificaron la ley de garantías los, los partidos políticos tradicionales para en épocas de elecciones comprar votos. Y eso todo el mundo lo sabe. Así se inventa en un carretazo. Hoy lo que tenemos es un presupuesto bastante deteriorado que le da prioridad, por ejemplo, a la guerra versus la inversión, a otros tipo de sectores. Le invertimos 40 billones de pesos a la guerra y apenas cuatro a la educación pública superior. Necesitamos una, hacer una reingeniería de ese, de ese presupuesto y claro. Desde el Congreso de la República también hacemos, haremos incidencia porque de lo que se trata es resolver problemas en concretos de este departamento que carece entre otras cosas, entre tantos males, de una infraestructura pésima. Allá estaremos también haciendo esa incidencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los cinco candidatos a la Cámara de Representantes del Departamento de Nariño que han hecho presencia en este gran foro por la democracia en el canal CNC. Pasamos de manera inmediata, con una pausa muy pequeña, a la mesa de análisis y, por supuesto, ver la calificación de lo que han hecho alrededor de sus propuestas y, sobre todo, sus planteamientos en torno a esta campaña que se define el próximo 13 de marzo en nuestro país. La pausa y regresamos con la mesa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí nosotros en este gran debate, en este gran foro por la democracia en el canal CNC a través de CNC más en las redes sociales y un agradecimiento muy pero muy especial a todos los cableoperadores canales comunitarios del departamento de Nariño que hoy han estado con nosotros precisamente en este primer encuentro el primer round como lo hemos denominado nosotros con candidatos a la cámara de representantes mañana tendremos otro encuentro candidatos candidatas que estarán haciendo presencia precisamente para debatir varios temas imposible abordar todos ellos pero sí de una forma muy clara vamos a tratar de hacerle un análisis con dos invitados muy especiales que ya los em Hemos anunciado que han estado muy pendientes de todo lo que ha sido este, estos primeros minutos de, de avance en cuanto a la consulta, la visión y, sobre todo, lo que quieren mostrar y lo que quieren hacer estos candidatos, ya una vez electos en la Cámara de Representantes. Doctor Carlos Solarte Portilla, bienvenido a CNC Noticias, al canal CNC, a través de todos estos cableoperadores y muy contentos y muy alegres, muy felices de tenerlo por acá con nosotros como analista de este proceso electoral. Muy buenas tardes, Paulo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy respetuoso a todas las personas que se conectan a través de los diversos medios a este ejercicio democrático que tanto bien le hace a la ciudadanía y que tanto bien le hace al mismo proceso electoral. Un voto consciente, un voto informado, precisamente porque se escuchan las propuestas, precisamente porque se escuchan los planes de trabajo las acciones que deberán emprender quienes representen al Departamento de Nariño en el Congreso de la República. Muchas gracias. Igualmente, usted, doctor Fidel Díaz, serán, qué gusto tenerlo acá nuevamente en este entorno de análisis político. Lo que necesita el Departamento es tener las ideas claras alrededor de las propuestas y nos alegra mucho contar con usted en esta jornada especial y que vamos a tener en, ya en desarrollo hasta el próximo 13 de marzo. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, igual a su amplísima audiencia. Un saludo muy comedido y también el agradecimiento a los candidatos que hicieron parte de este debate en la medida que nos dan a conocer su pensamiento y su compromiso que tiene que tener todos los que quieren representar al departamento de Nariño. Muy agradecido por esta invitación y estamos aquí para ayudar en lo que sea bien para la democracia. Bueno, y nos metemos en materia. A todos los televidentes, a todos los que en redes sociales, sigan opinando. Ahí vamos a estar leyendo sus mensajes, pero sobre todo analizando lo que ha pasado el día de hoy. Doctor Carlos, ¿cómo analiza usted este grupo de, de candidatos? ¿Qué puede sacar en, en conclusión general de lo que ha sido este primer bloque de candidatos? Muy bien, eh, primero reiterar la importancia de estos espacios. Ojalá que pudiesen todos los candidatos tener, así sea un tiempo limitado, pero tener la posibilidad de ser escuchados. Eso ya es una ganancia en el proceso electoral limpio, que aspiramos a que así sea, un proceso electoral limpio, un voto, repito, consciente, un voto informado. Pues Pablo, en realidad, por el formato quizá o por las preguntas, o por la misma situación del departamento donde vivimos aplazando y aplazando sueños, pues no hubo como tal un debate. Yo vi más bien unos puntos de acuerdo y una intención de trabajar mancomunadamente para que Nariño resuelva sus problemas estructurales que son de vieja data. Yo creo que no me equivoco ni exagero. Muchos problemas actuales los había visorado y planteado la solución nuestro primer gobernador Julián Bucelli. Y seguimos hablando de lo mismo, de la infraestructura, de la conectividad, de la importancia de desarrollar el puerto del Pacífico, de la importancia de fortalecer la educación. Así que, conociendo esa situación, era obvio esperar que las respuestas fueran bastante parecidas. El, el tema va hacia allá, doctor Fidel, sobre lo que hemos vivido durante los últimos, no sé, 30, 40, 50 años en el departamento, ¿seguimos hablando de las mismas necesidades? Desde luego, como ha dicho el doctor Solarte, eh, los problemas del departamento de Nariño son bastante significativos y conocidos de muy, eh, muchos años anteriormente. Yo diría que en este debate que usted ha convocado, lo que se observa primero es eh, personas que no han sido transitadas en la política, que tienen un, de alguna manera una inquietud en continuar con el liderazgo de sus partidos para mejorar el desempeño del departamento de Nariño. Solo la presencia de estos candidatos para mí ya es un éxito en la democracia porque se puede, eh, se puede buscar más alternativas de pensamiento y de acción solo por tener nuevas edades nuevos pensamientos y en una situación que el departamento ha venido transitando desde hace muchos años. Entonces los problemas son los mismos, pero los actores que van a representar al departamento de Nariño tienen una perspectiva completamente diferente. Quizás coinciden en la identificación de los problemas, pero creo que las soluciones están muy ligadas a su forma de pensamiento. Y sobre todo con un gran compromiso, como así fue evidenciado, de trabajar no solo por sus grupos, por su empresa política, sino por bien del departamento de Nariño. Hicieron acorde, doctor Fidel, antes de ir con el doctor Carlos, eh, el análisis o, sobre todo, ese diagnóstico que ya lo conocemos todos, pero sobre todo en una propuesta para recuperar el tema de la seguridad, esta crisis humanitaria que estamos viviendo constantemente. ¿Cómo los vio usted? Bueno, a mí me parece que alrededor del compromiso que ellos manifestaron primero de seguir apoyando el acuerdo de paz ya establecido por el gobierno anterior y que en este gobierno se ha tratado de mantener o por lo menos implementarlo parcialmente, creo que ahí refleja el pensamiento y la voluntad para corregir, porque la inseguridad no se genera simplemente con voluntades lejanas a las regiones, sino que al contrario, lo que buscamos aquí es que haya una posibilidad de que todos los líderes políticos entiendan la importancia, en este caso, de buscar una transición de la guerra hacia la paz mediante la negociación, como fue en este caso con el grupo armado insurgente, las FARC. Pero que para consolidar la paz y la seguridad necesariamente hay que implementarlo en toda su totalidad. Doctor Carlos, ¿se nos fueron por la rama los candidatos cuando hablábamos de proyectos estratégicos que permitan recuperar esa seguridad, sobre todo en territorios donde, en este momento, en donde hay presencia del conflicto armado? Yo creo que no hubo una mención expresa a proyectos concretos, pero sí eh, mencionaron la necesidad de. Eh, cumplir con los acuerdos de paz. Yo sí. creo que eso es clave y ojalá que así sea. Me pareció interesantísima la propuesta de una paz completa, uh -huh. de no dejar a ningún actor del conflicto por fuera del de diálogo como medio para resolver una guerra tan larga como la que ha tenido. ¿Qué, que fue general de todos, ¿no? Sí, yo creo que por eso le decía, no hubo mayor diferencia, pero me parece clave que existe ese compromiso debemos seguirle apostando a la construcción de una paz con justicia social. Y esa parte es importante. Lo mismo, y es clave para el departamento de Nariño, que se piense en soluciones muy diferentes a las que hasta ahora se han intentado para resolver el gravísimo problema de los cultivos de uso ilícito. Me parece que las estrategias... Eh, de fumigación, de persecución, de judicialización a quienes los han dejado sin otra opción, pues ya son eh, un tema que ha probado eh, su ineficacia y que hay que intentar con lo que aquí se propuso. La sustitución voluntaria, eh, que el Estado llegue no con eh, la fuerza militar únicamente, sí, sí. sino que llegue integralmente a resolver esos gravísimos problemas que existen en todo el departamento de Nariño, no solo en la costa pacífica, también en la sierra, también en la cordillera. Y eso me parece clave que quienes aspiren a ser elegidos parlamentarios por esta circunscripción electoral tengan claro que van a defender y van a defender con vehemencia esa posibilidad de construir paz. ¿Y usted no cree que de pronto le falta un poco de atrevimiento a los candidatos a hablar en que, por ejemplo, Nariño sea un tester, sea un, un piloto grande, importante? en la implementación de una política diferente antidrogas. Correcto, correcto, correcto. Me parece que eso quisiera escuchar uno como elector, que haya una propuesta concreta. Así, propongamos a Nariño como el departamento piloto para la erradicación no forzada, uh -huh. sino voluntaria de los cultivos de uso ilícito que sin duda alguna generan violencia y generan pobreza generan pobreza porque la riqueza de esa economía ilegal no se queda en el departamento de Nariño. Le, le falta decisión a los candidatos, doctor Fidel, sobre eso. Bueno, yo creo que de todas maneras ellos eh, ahora están ambientando el pensamiento de qué es necesario para poder desarrollar este departamento y el país en su general. Necesitamos paz. La paz es el principio para que traigan las inversiones correspondientes, pero sobre todo que la calidad de vida del colombiano se mejore enormemente no podemos aspirar a vivir en un país en conflicto permanente. Yo creo que allí está la principal causa. En la medida que nosotros eliminemos los factores de la guerra, seguramente, no solo psicológica, emocionalmente, sino económicamente, la población va a vivir mejor y va a tener las aspiraciones de ser parte del mundo desarrollado. Debemos entender, finalmente, que los pueblos desarrollados ya no... Eh, eh, tienen la divergencia en la solución de los problemas a través de la guerra, sino del consenso, del diálogo. Ahí es donde nosotros debemos buscar que todos los actores de la guerra necesariamente deben ser eliminados por el diálogo, de tal manera que encontremos un país en una completa democracia y sobre todo con una integración y un re reconciliamiento que nos hace falta a todos los colombianos. Solo de esa manera yo diría que el proyecto número uno entonces que deben mantener los líderes políticos es buscar que haya un consenso en torno a la paz y de ahí vienen los proyectos de seguridad, los proyectos de desarrollo que tanto necesita Nariño, pero sobre todo... Que haya más presencia del gobierno central en las inversiones que requiere el campo donde está concentrada la, la violencia y la pobreza del país en general. Definitivamente. Sí, sobre y sobre ese tema se, va se van entrelazando también los temas, ¿no? Mire, que pasamos ahí al componente ya eh, del agro. Y, y a pesar de que hay una visión sobre el tema de inversión del Estado en, en temas de agro, no llega al, al, al productor final, no llega al campesino como tal. Y esto genera una, una situación de insatisfacción, ¿no? Hablábamos de los tratados de libre comercio y eso que sí saben ustedes mucho sobre este tema, y es que les preguntamos, ¿renegociar los tratados de libre comercio, doctor Carlos, es viable esto? Bueno, tal vez esta fue la única parte donde sí se observaron diferencias, diferencias sí. conceptuales grandes. Y obviamente eso es fruto de eh, la ideología que tiene cada partido, el doctor Peñuela del Partido Conservador y Eric del de, Pacto Histórico, donde eh, aquí está clarísimo, sin duda alguna en el departamento de Nariño, el aparato productivo fue destruido. En primer lugar, por la apertura económica. Sí. Pero hay una diferencia enorme, Pablo. La apertura económica fue unilateral. O sea que, si no funcionaba, el país simplemente cambiaba de política económica y podía volver a cerrar fronteras, a introducir barreras arancelarias, barreras sanitarias incluso para proteger la producción agraria nacional. Y, y, y ajustar el modelo. Y ajustar el modelo, claro. Pero no sucedió eso. El país, lamentablemente, y ahí sí hay que decirlo con claridad, se embarcó en un proceso perjudicial, notablemente perjudicial, con la apertura económica y los tratados de libre comercio, en lugar de corregir, agravaron sí. ese problema. Ahora bien, ya en los tratados de libre comercio, como no son decisiones unilaterales, pues la reforma de los mismos tiene que obedecer a un proceso de mutuo acuerdo entre las partes. O sea, renegociarlos si es posible. El Congreso de la República juega un papel clave allí y creo que es más que necesario que se renegocien esos tratados de libre comercio porque son muy asimétricos. Yo creo que... ¿En una sola vía? Sí, la, lamentablemente es así. El beneficio, y eso hay que decirlo con claridad, como lo, lo dijo el candidato Eric, uh -huh. aquí el, los grandes beneficiados han sido las multinacionales, los países con economías muy fuertes que subsidian la producción agraria, por ejemplo, e incluso subsidian la producción industrial, y eh, Colombia entró a esos procesos sin ninguna preparación, sin ningún estudio serio, y eso es lo que hay que hacer ahora. Revisarlos muy bien y modificarlos de tal manera que sí es posible. Que no digan que no es posible, porque hay países que sí lo han logrado. Países que tienen tratados bilaterales donde hay un gana-gana. Y no estos con unas posiciones tan asimétricas donde eh, el, el que queda aplastado es el débil. La sí. economía nuestra y los que salen fortalecidos son los fuertes. Una cosita allí. Sí. El presidente Clinton. El presidente Clinton. Que entre otras cosas fue impulsor de los tratados de libre comercio cuando visitó Haití y observó la pobreza en el campo dijo lo siguiente: "Los tratados de libre comercio son muy buenos para los ganaderos ricos de Arkansas, pero son muy malos para esta gente que muere de hambre." Que no nos suceda eso, estamos a tiempo para que se renegocien y todos manifestaron la voluntad de eh, actuar con sus bancadas y en bancada Nariñense para revisar esos tratados que tanto han perjudicado a Colombia, pero muy particularmente a Nariño. Oiga, el doctor Fidel está que, está que se habla sobre el tema porque yo sé que tiene mucho <laughs> mucho interés, sobre todo mucha información y mucho conocimiento. ¿Es posible equilibrar esa balanza, doctor Fidel? Bueno, eh yo, yo creo que lo interesante de este diálogo que usted tuvo con los candidatos es que a pesar de ser eh, de algunos partidos tradicionales de colombia uh -huh. el partido conservador entre ellos el partido liberal bueno que es más es, más adelante seguramente se va a escuchar ellos fueron los impulsores de alguna manera de la, de la apertura económica del país pero hoy vemos en sus, eh, eh, sus candidatos y sus representantes ideas contrarias a eso. creo que desde luego como lo ha expresado el doctor solarte es perjudicial para el país haber firmado esos convenios con que fueron negociados sin la suficiente capacidad negociadora de nuestros dirigentes políticos. allí todo mundo cuando se comenzó a hablar de la negociación del TLC con los Estados Unidos, mucha de los académicos, mucha información fue dada para que no se hiciera este proceso. Sí. Sin embargo, se tuvo, eso no se tuvo en cuenta y las, y las consecuencias de haber aceptado esa política a nivel internacional en el comercio, lo que ha generado ruina en el campo y, una, eh, eh, y se ha, diría, profundizado la violencia en el, en el campo. Porque hoy en día, lo que vemos es que el campesino no le gusta y no puede mantenerse en su propio sitio debido a que allí lo único que encuentra es pobreza, es atraso y no hay ninguna posibilidad. Que se pueda renegociar, lo hemos visto por ejemplo con el anterior presidente norteamericano Trump y el presidente mexicano. Sí, Ahí se hizo un cierto. proceso de renegociación del, del NAPTA como ellos lo conocen uh -huh. y creo que pues, en ese caso fue beneficioso, según manifiestan, para el presidente mexicano y para el pueblo norteamericano. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es nombrar o elegir unos verdaderos voceros del pueblo colombiano que defiendan, como dijeron los participantes hoy en el debate, de que Nariño y Colombia necesita protección para el campo, porque esa es la garantía de poder mejorar las condiciones de vida y a través de eso la paz para el departamento. Oye, o sea, se al tema de la historia que hemos escuchado hacia atrás, que siempre las mismas propuestas. Lo de Tumaco, en, en respuesta, es lo mismo que hemos escuchado, yo diría que siempre. Eh, en este caso, doctor Filante, digo, el doctor Carlos, eh, usted que lo ha vivido de cerca, que ha analizado el proceso, que ha visto lo de la costa pacífica, Tumaco es un puerto que ha querido, bueno, está queriendo salir de, 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 esa, de, esa, de ese letargo pero no hay una, una visión clara. Hablábamos, o habló un, uno de los candidatos que había la posibilidad de conectar con China, ser, eh, por lo menos tener el potencial de Ecuador. Ecuador es una, una potencia su, en su, en su costa y eso es indudable. Y nosotros no hemos podido o entregarle precisamente la producción del mar Pacífico a un país como Ecuador para que lo explote. Todo esto en una visión real. ¿Se puede hacer en, eh, algo importante por Tumaco y la costa pacífica? Si usted ve la composición del departamento de Nariño, en la superficie el 70% es la llanura del Pacífico. Ahí es una tierra apta para todos los, pro, los proyectos agrícolas de uso industrial. Sí. Ahí se producía con mucho éxito antes temas como el cacao, el plátano, la yuca. Todos estos eh, alimentos que el pueblo nariñense consumía y el país en general. La palma de aceite. Ahora. Desde luego se experimentó mucho con el, el, la producción en confinamiento de camarón y unas experiencias muy positivas porque se, pudieron, se pudo exportar eso a otros países. Incluso los estudios que hicieron prestantes universidades del país, incluyendo la del departamento de Nariño, evidenciaban que Tumaco estaba sobre un banco de atún. Ese banco de atún se trató de hacer el puerto pesquero para que se aprovechara de esa riqueza. Sin embargo, le faltó en ese en ese caso una acción decidida de nuestros parlamentarios para lograr una mejor suerte del departamento de Nariño en la costa pacífica. Tumaco siempre fue un ejemplo de esfuerzo. En muchos años antes, la industria maderera fue una de las pioneras. También se hizo mucho en trabajo en la identificación de la capacidad turística que Tumaco tiene, pero eso todo no se ha podido desarrollar debido a que no ha habido una vocería realmente beligerante para defender todo lo que es Nariño en la costa pacífico, para que el país entienda que Nariño no es solo la parte andina, sino que tenemos costa y tenemos sierra, porque a veces pareciera ser que cuando se identifica a Tumaco se habla de otro departamento o de otra región del sí. país y nosotros debemos posicionarnos como un país que tiene una gran riqueza eh, eh, no solo de biodiversidad sino de pisos térmicos. Aquí en Nariño encuentra usted todas las altitudes que son propicias para la, la, el cultivo de diferentes productos. Necesariamente, doctor Carlos. Eh... ¿Podríamos nosotros en algún momento industrializar esa llanura que habla el doctor Fidel, hablar de una diversificación de, de, de cultivos lícitos, legales, de buenos ingresos para, para la, los habitantes de la costa pacífica, reactivar esa costa pacífica de una manera integral? Lo charlábamos con el doctor Fidel. En Tumaco se han hecho varias acciones. Eh, cultivos de palma. Sí. Se pensó en arroz, eh, búfalos, ganado de carne, porque es una región que tiene unas particularidades climáticas y bióticas muy importantes, muy interesantes. Pero yo creo, Paulo, que en, en el Pacífico nariñense, no solo en Tumaco, en el Pacífico nariñense las acciones tienen que ser muy combinadas. Primero, evitar que los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal sigan causándole tantos estragos al ambiente. La deforestación, la contaminación de los ríos, eso tiene que parar, porque allí también hay una riqueza, es la biodiversidad, y esa no se la puede perder de vista. Hay mucha potencialidad, creo que efectivamente... Eh, hay que contratar unas consultorías serias para darle una vocación al puerto. Porque si se le da vocación al puerto, entonces se orienta el desarrollo en toda esa gran extensión que tiene la costa pacífica. Pero hay que llegar con educación, hay que llegar con Eso innovación, decir, hay que llegar conectividad. Con, con conectividad, hay que llegar con inversión. Eso no puede ser una cosa aislada. ¿Qué ganamos con tener muchísimos? o eh, muchísima área, muchísimas sí. hectáreas cultivadas con, con palma, si vamos a descuidar la inversión social, si vamos a descuidar la educación y eh, le causamos un daño al ambiente. Entonces proceder con mucho cuidado, con sí. mucha prudencia, pero sí pensar que ahí hay una potencialidad enorme que tiene que ser bien orientada, bien canalizada para eh, consolidar allí en la costa pacífica, un verdadero potencial de desarrollo a escala humana. Y hay que mencionar que falta practicidad también, ¿no? Utilizar de mejor manera los recursos, lo que usted menciona, el tema de la conectividad que es urgente y necesaria, y desarrollo integral para, para la región. Bueno, y un tema que seguramente ustedes eh, estaban analizando muy muy a fondo como los otros, pero con algún detalle especial, fue, la, fue el componente de, de que hablamos de educación. Y la educación, porque creo que la abordaron muy por encimita, con, con necesidades mucho más urgentes alrededor de lo que se necesita desde el Congreso y sobre todo políticas públicas que puedan asistir hoy a esa necesidad de jóvenes, de ciudadanos, tanto en el sector urbano como rural, para poder acceder en todas las fases de la educación de manera integral. Y hablo de todas. ¿Qué les, les generó a ustedes sobre la propuesta de esa política pública que genere garantías a, al ciudadano para acceder a, en todas las fases a la educación? Empezamos con usted, doctor Carlos. Bueno, eh, se ha escuchado la propuesta concreta de pasar de una inversión anual en educación de 4 billones a 14 billones. Sí. Ahí hay un, digamos que todo un reto y que si se cumple sería maravilloso. En el caso del departamento de Nariño, y yo creo que eso le sucede a todos los departamentos del país, hay unos tremendos desequilibrios. Bueno, una cosa es estudiar en pasto, en Ipiales, quizá, bueno, incluso en Túcares, en la Unión. Pero ya cuando vamos a los municipios de la cordillera, este ha sido un tema mío que lo repito, es que creemos que la pobreza, el abandono, la desigualdad está solo en la costa pacífica. Lamentablemente está. En, el en todo el territorio <laughs> del departamento sí, de Nariño. Yo creo que hay que darles un premio, esos son verdaderos héroes. Hay lugares del departamento de Nariño donde la única presencia del Estado es el maestro de la escuelita oficial que está en una vereda remota que tiene que llegar en carro, en moto, eh, caminando y a, y, a, y a lomo de bestia. Sí, es cierto. No puede un país pretender romper la desigualdad y la inequidad si no invierte en educación. No van a decir que tengo el sesgo. Claro, es posible. La salud es importante, eh, sin duda alguna, la producción agraria, la producción industrial es importante, pero efectivamente, efectivamente, la educación ha probado en todo el mundo que es la mejor. Estrategia para romper las inequidades y para construir sociedades más justas y más igualitarias. Tiene que ser un esfuerzo gigantesco este país y ese es un tema también que viene aplazado de 30 y más años y si bien hay unos avances que no se pueden desconocer, eso se ha dado más que todo en los sectores urbanos, porque el sector rural sigue, sigue muy, muy rezagado y no escuché lamentablemente propuestas concretas en un plan de fortalecimiento de la educación integralmente, sí. eh, que sería bueno, conveniente, necesario y sin duda alguna un elemento clave de desarrollo. Oiga, y doctor Fidel, algo sorprendidos también los candidatos con el porcentaje de estratos 1, 2 y 3, por ejemplo, 90% en universidad privada, cuando hay tanta necesidad hoy de, de formación, ¿no? ¿Qué, qué, qué, alrededor de la respuesta, qué, qué le generó? Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente: la educación siempre va a ser el mejor factor de movilidad social, en no solo en Nariño, sino en, en todo el mundo. Así lo ha constatado en todo el, el planeta a través de cómo han logrado conseguir el desarrollo esos pueblos, invirtiendo más en educación. Lo sorprendente en Colombia, y eso no lo escuchamos de los candidatos, es que un factor tan estratégico como es la educación haya quedado en manos de los privados. Sí. Ese es un... Eh, solo Colombia, incluso los mismos Estados Unidos, si usted revisa la historia de la educación allá, la mayor parte es la formación universitaria pública. Son los que tienen el mayor apoyo a nivel estatal. Nosotros, al ver delegado eh, la educación, en vez de aumentar la cobertura, Miren solo el caso, por ejemplo, de de México, la universidad importante la UNAM tenía hace varios años 370 mil estudiantes, más grande que quizás urbanísticamente que la Ciudad de Paz. Total. Pero esa es una sola muestra de cómo es de importante la educación y así hay otras experiencias en Latinoamérica. Entonces nosotros creemos que todo el esfuerzo que se haga en la parte de la educación debe privilegiar, a, a darle apoyo a los estratos más desfavorecidos de la sociedad para que lleguen a la universidad. Quizás no todo el mundo esté interesado en formarse a nivel universitario, porque experiencias exitosas en otras partes del mundo indicarían de que, por ejemplo, solo llegan a la universidad aquellos que quieran ampliar la frontera del conocimiento. Quizás haya gente que necesita prepararse para el trabajo es decir, más educarse en los, en los temas de las ciencias aplicadas. Sí. Hoy en día yo creo que tal vez muchos de los, los que intervinieron en el debate de, hablaban de los temas generales del agro porque no identifican que nosotros hemos cambiado a una economía del conocimiento. El, el mayor valor ahora que se genera es en el conocimiento. Nosotros estamos en una sociedad de creación de conocimiento, de compilación de conocimiento y de la distribución del conocimiento. Solo se consigue a través de la educación. Y nosotros para poder mover las fuerzas, modernizar la, la economía, hacer parte del mundo desarrollado, lo que necesitamos es invertir y entender que solo la capacidad intelectual es lo que genera valor ahora en la, en la economía del, del conocimiento. ¿Tenía algo que aportarle, doctor Carlos, ahí sobre, sobre eso mismo? No, la verdad eh, yo creo que si le añado algo a lo que ha dicho el doctor Fidel <laughs> lo, daño. pero no la educación, nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo la educación pública. No tengo nada contra la universidad privada, tienen un papel importante también que jugar. pero aquí eh, como lo ha dicho el doctor Fidel, las experiencias exitosas en todo el mundo, son aquellas que han fortalecido el sistema público de educación en todos sus niveles. En todos sus niveles. En eso hay que insistir. Desde eh, el preescolar hasta el doctorado. Obviamente pasando allí por la educación técnica que eh, hay que impulsarla. Hay que impulsarla también, pero como parte de un gran sistema público de educación. Necesariamente. Y antes de, de, de terminar con la última, oí, con la última parte de este análisis alrededor de este gran foro por la democracia, eh, yo diría, no sé, y, y, y se los pregunto a ustedes... Mmm, ¿Tendrá dientes la bancada parlamentaria del departamento de Nariño para poder pelear con, con ese presupuesto nacional que, que tanto nos ha afectado? Mire lo que pasó en, la, en, el, en el último entregado por el gobierno nacional, todo este recorte, todo lo que se tuvo que batallar con el sistema general de regalías. Al final muchos de los proyectos y el plan de desarrollo del departamento se ve afectado. ¿Creen que esta bancada, que va a ser mucho más pequeña, que va a tener mucha menor presencia en el Congreso de la República? Eh, ¿Va a poder pelear con el nuevo gobierno o por lo menos va a poder gestionar ante el nuevo gobierno un mejor presupuesto para el departamento de Nariño? Arranco con usted, doctor Carlos. Yo espero que nadie se ofenda, pero históricamente la bancada parlamentaria de Nariño ha tenido un peso específico no muy grande. Uh -huh. ¿Cómo quisiéramos que esa tendencia se rompa y que aquí se trabaje dándole todo el privilegio al bien común, impulsando los grandes proyectos que Nariño lamentablemente no ha hecho realidad y que haya ese trabajo como aquí lo plantea. Uh -huh. Esperemos que sí, pensemos con el deseo y aspiremos a que esta vez si tengamos una bancada, que uno diga cómo trabajan de bien los parlamentarios de Nariño, cómo dejan a un lado los intereses grupales, personales o partidistas, uh -huh. y piensan en un departamento que merece, que necesita una inversión acorde a lo que históricamente le han negado. Es decir, no tenemos que callar, que aquí hay una deuda histórica que pagar, que, está en la deuda histórica sí. y hay que pagarla, <laughs> y quienes tengan influencia, quienes tengan posibilidad de intervenir, deben, deben aunar esfuerzos para que esa deuda histórica se pague. Y hoy se comprometieron alrededor de esos, pero así vamos lo a ver. Hicieron. Ojalá, ojalá que sí. Doctor Fidel, su visión. Bueno, yo antes quisiera hacer una precisión. Eh. Tal vez en la respuesta anterior eh, omití decir que es importante el papel de la universidad privada. Sí, especialmente claro. porque acoge a los estratos más desfavorecidos de nuestra sociedad que no pueden llegar a la universidad por falta de cobertura, estratos 1, 2 y 3. Sí. Ese es un papel ponderable que así lo hace. En cuanto a nuestra dirigencia política, ya lo ha dicho muy, muy precisamente el doctor Solarte, en términos de que nosotros necesitamos que se dejen los aislamientos entre los partidos y los grupos políticos y se trabaje más en función del interés regional, el interés del departamento de Nariño. Lo que hemos visto y hemos presenciado en el pasado es que los parlamentarios se dedican fundamentalmente a cultivar su propia estructura, para poder repetir en el Senado o en el Congreso, sí. en la Cámara, pero nunca pensando en los grandes intereses del Departamento de Nariño. Por eso usted no los encuentra a ellos siendo partícipes, por ejemplo, en la formulación de los planes de desarrollo de la universidad, ni tampoco del departamento o de, lo, de los municipios. Así sea que no, ellos no tienen por qué hacerlo, pero de todas maneras deberían estar interesados en saber cuáles son las aspiraciones del ciudadano común y corriente para que vayan a defenderlo. Es que los políticos no deben ser ciudadanos ajenos a la realidad, deben ser cercanos al pueblo. Entender, además, que ellos están al servicio del pueblo y no que el pueblo deba estar al servicio de ellos. Necesariamente. Y esta es la parte, creemos nosotros, que va a empezar a, a generar algo de, de, de reacción polémica y demás, porque vamos a hacer este ejercicio. Y con ustedes dos, queremos ver cómo le fue a los candidatos. Hoy es el primer bloque, hoy fue el primer bloque. Y mañana vamos a tener otro bloque y le vamos a pedir a ustedes un concepto candidato a candidato muy corto, muy, muy rápido. ¿Cómo le fue a Eric Velasco, doctor Carlos? Bien, la verdad, yo creo que, repito, si estoy equivocado, pues pido excusas, también respeto todas las apreciaciones distintas. No se encontró una diferencia grande entre candidatos, dada la coincidencia de eh, las respuestas. ¿Está sintonizado? Sí, digamos que, que hay una sintonía y eso a mí me alegra porque resulte elegido quien resulte elegido pues aquí ha hecho un compromiso con el pueblo de Nariño de trabajar efectivamente por el departamento. Ahora, yo eh, lo dije y, y lo repito, eh, históricamente no hemos tenido una bancada fuerte, pero en general yo creo que les fue... Eh, igual a todos, igual, igual de, de, de bien. Eh, nadie dio una respuesta como para decir, eh, merece ser descalificado. Eh, o sea, una, un diferenciador. Usted, doctor Fidel, sobre el candidato Eric Velasco. Yo creo que hacen eh, el mayor esfuerzo ellos, en, primero en entender la realidad, sí. después tratar de comunicarlo. En, yo creo que el criterio más importante para los políticos es la credibilidad. Y en este debate lo que se pudo ver es el, el, la credibilidad se mide fundamentalmente con el conocimiento, con el compromiso, con el conocimiento que se tiene y todos se vi, evidenciaron que, lo, que tenían y estaban de alguna manera preparados para poder aportar al departamento de Nariño. ¿Qué le llamó la atención de Andrés Miranda? Él seguramente sigue con su interés en trabajar más en el sector agropecuario. Me parece a mí que ese es su fuerte y está interesado, pues, en ojalá cuando llegue al Parlamento, si es elegido, pues vea cómo en la, en, en la función política que ellos tienen que desarrollar y legislativa pueda in, incidir en las leyes que beneficien al sector. A usted, doctor Carlos, ¿qué le llamó la atención de Andrés Miranda? Me parece que él conoce mucho del sector agropecuario. Y me parece que tiene unas ideas que pueden resultar innovadoras y viables, pero eh, sí quisiera que conozca, eh, tal vez con mayor profundidad, varios trabajos que uh -huh. se han hecho sobre los temas que él mencionó: la introducción de líneas genéticas de, de mayor rendimiento, tanto en especies vegetales como animales, es decir, no se está partiendo de cero, pero sin duda alguna eh, él tiene un conocimiento, ya ha vivido eh, en su propia experiencia las dificultades y los resultados nefastos de la apertura económica y los tratados de libre comercio. Necesariamente. Andrés Zúñiga. Andrés Zúñiga tiene ya un recorrido bastante eh, grande, como él lo, lo mencionó, eh, y bueno. Eh, se comprometió también a que en el presupuesto y en el plan plurianual de inversiones iba a poner su mejor empeño para que los grandes proyectos del departamento tengan ese necesarísimo respaldo presupuestal para que se conviertan en realidad. Doctor Fidel, soy Andrés Zúñiga. Yo creo que la experiencia que él ha desarrollado como primero como eh, diputado y también como asesor de varios municipios. Le dan la, el suficiente conocimiento para interpretar las necesidades locales. Creo que conoce el tema y no podría uno descalificar su uh, aporte en este debate. Juan Daniel Peñuela, para usted. A mí me parece que él es un, una persona muy estructurada en sus respuestas, en su forma de expresarlas y de comunicarlas. Creo que definitivamente haría un papel, yo diría, importante en la medida que se comprometa con, eh, con el apoyo a la unidad parlamentaria para bien de este departamento ¿Y para usted doctor carlos eh, se le nota que tiene una experiencia docente y eso ayuda bastante a transmitir eh, con claridad eh, las ideas sin decir que los otros no lo hicieron yo repito yo y no es que esté pretendiendo quedar Bien, eh, con todos, sino que eh, si ustedes analizan, creo que van a coincidir en que no hubo una diferencia marcada, repito, por la coincidencia en las respuestas. Pero eh, al candidato Peñuela eh, se le nota. Es evidente que la experiencia docente le ayuda en este proceso electoral. Y cerremos con Juan Carlos Mera. Juan Carlos Mera, yo no tenía la oportunidad de... de es la primera vez que lo que lo escucho. Eh, creo que él en los temas de, de lo que él llama el empresarismo eh, tiene conocimiento, tiene experiencia y, y bueno, eh, si la empresa tiene un fin social, pues sin duda alguna contribuye al desarrollo eh, de los pueblos y en este departamento donde hace tanta falta generar empleo puede ser una opción que, que sirva y que sea... Viable, como lo dije. Pero usted, doctor Fidel? Sí, yo creo que el, el aporte de él es en temas de la empresa privada. Aspiraría, pues, si cuando llegue al, a la Cámara, él pueda impulsar algunos beneficios para que las empresas se localicen o lo localicen en el departamento de Nariño. Y para eso sería importantísimo, por ejemplo, que se apoyara el desarrollo de los proyectos estratégicos en vías, como es la, la finalización, por fin. De esa carretera entre Pasto y Mocoa, sí. la interconexión entre Pasto y, y Popayán, y ojalá con el tiempo pues, se termine completamente la, la carretera y la doble calzada hasta Rumichaca. Bueno, muy bien. Hemos hecho el análisis de la primera parte de este primer debate, este primer encuentro de candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento de Nariño. Cinco candidatos, cinco movimientos políticos que han mostrado su posición frente a lo que serán las elecciones del próximo 13 de marzo. Toda la expectativa sobre esto y dos grandes analistas que nos han entregado detalle a detalle, punto a punto, lo que ellos han mencionado. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué no se puede lograr? Y sobre todo, ¿cuál es la visión alrededor de su papel en el Parlamento? En este caso, pues en el Congreso de la República. Así que doctor Carlos Solarte Portilla, mañana nuevamente cordialmente invitado porque viene otro nuevo grupo, otros nuevos candidatos a la Cámara de Representantes para que usted nos dé su visión, su análisis y sobre todo sus aportes alrededor de eso. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, nuevamente, muchísimas gracias por invitarme. Si usted lo considera, aquí estaremos muy puntuales y muy atentos. Claro que sí, muchísimas gracias. Doctor Fidel Díaz Terán, igualmente muchas gracias, todos estos aportes. Van para el beneficio de la ciudadanía en torno a esta carrera electoral y lo esperamos mañana nuevamente con nosotros. Muy amable, pa Pablo, y felicitaciones al canal y por su trabajo como moderador de este debate. Muchas gracias. No, a ustedes, por supuesto que a ustedes y a todos los televidentes por estar con nosotros. Los vamos a invitar para que continúen con la programación del canal CNC. Mañana nuevamente, a esta misma hora, nos vamos a encontrar con este debate, el segundo bloque de candidatos a la Cámara de Representantes y. En dos días, los candidatos al Senado de la República. Vamos a hablar sobre su papel en el Congreso, sobre su verdadero perfil alrededor del trabajo eh, político en, en nuestro país y sobre todo de esas propuestas, ideas que vendrán de muy buena manera para que para que sean analizadas por nuestros invitados especiales y por supuesto por ustedes, los televidentes y seguidores en redes sociales. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana. Gran foro de candidatos del Departamento de Nariño al Congreso de la República. Sus perfiles, propuestas y visión del nuevo gobierno en Colombia. Las necesidades y fortalezas para el suroccidente del país. Martes 1 de marzo, Bloque 1, Cámara de Representantes. Miércoles 2 de marzo, Bloque 2, Cámara de Representantes. Jueves 3 de marzo, candidatos nariñenses al Senado de la República. Hora 7 de la noche, posterior al foro mesa de análisis de las propuestas y campañas políticas con invitados especiales. Transmisión por CNC Pasto, CNC más a nivel nacional, redes sociales y canales aliados. CNC Pasto, el canal de la democracia.